Bueno, buenas tardes para todos. La sesión, lo que tratamos nosotros de apoyar a las entidades del distrito es en revisar los avances que han tenido ustedes con respecto al diligenciamiento de la herramienta de madurez y con respecto a los procesos que han identificado como prioritarios en su mapa de calor con respecto a las áreas y qué dificultades también han tenido ustedes con respecto a elaborar el primer borrador del plan de transformación digital. Entonces, queremos nosotros aquí apoyarlos y escucharlos de acuerdo a las dudas o inquietudes que han surgido en la construcción de este documento. Es muy importante la participación de las entidades que nos puedan dar un diagnóstico realmente de cómo han trabajado, cómo han venido trabajando, para poder nosotros dar una asesoría personalizada de acuerdo a los avances de su herramienta. Bueno, pues primero me presento, soy Olga Lucía Echeverry, yo estoy trabajando, ¿cómo están todos? Estoy trabajando con el IDU, para el IDU, hace ya unos días, y pues parte de mi alcance, de mi contrato es el plan de transformación digital, por eso la preocupación y digamos, la necesidad de poder avanzar en este tema. Antes que nada, les comento y lo pongo de una vez porque me preocupa que no nos llegó el correo de esta citación, sino es porque me hablo con una persona interna de allí de la UTE. Entonces me comentó que había reunión. Hablé con el ingeniero que es el subdirector técnico de recursos tecnológicos del IDU, que es Julio César Pinto, y miró y tampoco encontró la agenda. Entonces nos preocupó primero si fue un error nuestro o es que de pronto hay una lista en la cual no estamos incluidos por alguna razón. Entonces, eso es primero para que, no sé, lo miramos al final o me dicen con quién lo puedo discutir, si les parece. Sí. Ok. Pues, de hecho, el tema de la agenda, pues bueno, tocaría validar realmente cuáles son los correos. Sí. Tenemos en cuenta los listados de asistencia de la sesión número 1 y de acuerdo al registro que ustedes realizan, pues ahí empezamos a agendar. Pero pues tocaría validar realmente qué ha pasado allí. Perfecto, muy bien. En la reunión pasada yo participé Sí. de esta reunión, entonces no, seguramente debo estar allí, algo sucedió, pero no recibimos el correo, esa es una realidad. Ya lo buscamos y no lo encontramos. Bueno, por otro lado, pues hemos venido revisando internamente en la entidad, obviamente lo estamos no liderando, sino estamos gestionando hacer este plan desde la subdirección técnica de tecnología, de recursos tecnológicos. Entonces, aquí lo primero que hicimos fue que dimos un gran paso la semana pasada y tuvimos una reunión con planeación, con el equipo de planeación para definir el equipo, o sea, es decir, para estructurarlo, ¿sí? Estuvimos revisando con ellos la asignación de qué áreas deberían de participar de este plan y de este desarrollo. Y llegamos ya a una conclusión, ya llegamos a un acuerdo. Obviamente tiene que haber obligatoriamente alguien de planeación y un par de un recurso también del área de estratégica, que es la dirección estratégica. También hablamos de un tema que es muy importante y es misional de la entidad, ¿sí? Y planteamos por último otra área. Éramos más o menos unos 6 personas del equipo. La Oficina de Atención al Ciudadano, que es completamente, digamos, misional, la Subdirección General Corporativa y la Subdirección Técnica Recursos Tecnológicos, la Dirección Técnica Estratégica y la Oficina de Planeación. Entonces, esto pues ya es un acuerdo que cuál están asignando internamente el recurso, ¿sí? Créanme que esto no es fácil entrar y armar estos equipos, ¿sí? Normalmente se quedan en el que gestiona, y en este caso en la subdirección de tecnología,
Y eso es lo que no queremos precisamente. Necesitamos una participación activa de toda la entidad, sobre todo de estas áreas, para poder llegar a un nivel de madurez real, que es lo que tenemos que llegar a mostrar, y a un plan también de transformación esperado por todos. Entonces, las conclusiones que llegamos en esa reunión que fue el jueves pasado y esta semana estamos avanzando, digamos, en concluir el equipo, estamos avanzando en la visión, ¿sí? Estamos generando del lado nuestro como una propuesta de visión de transformación digital, el cual pues, se va a revisar ya con el equipo. Y en esas conclusiones dijimos ya, creación de equipo, divulgar a la entidad el plan de transformación digital. Aquí nos estamos apoyando con el área de comunicaciones y de talento humano. Contar con el aval de la dirección general, esa es una tarea que ya se está dando porque hay un comité en el cual ya se presentó formalmente que estamos trabajando en este tema, alinear el plan de transformación al plan estratégico. En forma paralela estamos actualizando el PETI, ¿sí? Sí. Socializar con los líderes de las áreas misionales, esto es fundamental también, y bueno, digamos que y alinear el proyecto de desarrollo a unas iniciativas que son muy innovadoras, que es de la implementación de la metodología BIM, no sé si lo han escuchado, este es un tema muy, muy del sector del IDU, es completamente misional, pero es muy importante que esto quede registrado en ese plan de transformación digital. Entonces, ese es el estatus en cuanto a los puntos que yo veo que son claves. Entonces tenemos el equipo de transformación, definir una visión, unos objetivos, estamos en ese proceso. Luego pasar inmediatamente a hacer el nivel de madurez digital. Aquí nos vamos a apoyar muchísimo de estos líderes, ¿sí? Y para poder generar ya la hoja de ruta. Digamos que estamos en la primera etapa y es equipo y visión digital y objetivos, que son las primeras definiciones que estamos haciendo, estamos en la planeación. Próximamente esperamos que en la próxima reunión podamos tener ya un borrador sobre el nivel de madurez digital de la entidad. Perfecto, Olga. Uh-huh. Bueno, sí, yo creo que esta apreciación o estos comentarios que estás haciendo alrededor del IDU, debemos entenderlo todos nosotros como entidades que debemos de conformar un equipo de transformación digital que pues, debería estar en cabeza de un director, un representante legal y que él a sus veces pues genere una responsabilidad desde la percepción de nosotros aquí como sugerencia, que esa responsabilidad recaiga sobre el líder de planeación, porque pues, es el que conoce realmente los procesos misionales de la entidad. Y de esa manera van a poder ustedes, en cabeza de estos líderes de talento humano, de otros procesos misionales, poder hacer el levantamiento de información de acuerdo a las preguntas orientadoras que dieron en la sesión anterior dentro de los tres ámbitos de la transformación digital. Las 9 preguntas para el ámbito de personas, ajá, las otras 9 preguntas para el ámbito de procesos y 11 preguntas para el ámbito de tecnología. En cuanto a ello, Olga, ustedes ya, más allá de la conformación, ¿lo han hecho con algún acto administrativo o por el momento lo tienen así definido, digamos, sobre la mesa? Sobre la mesa, y eso fue una decisión que tomamos precisamente en la reunión pasada, porque vimos si te creamos esa dependencia de generar como un acto administrativo, podemos tardar unos días más, y eso es lo que no queremos, queremos avanzar. Y por eso tomamos la decisión de que fuera un equipo multi o interdisciplinario, el cual simplemente era un equipo de trabajo. Perfecto. Hago esta anotación para que pues, todas las entidades del distrito puedan entender que si tienen esa limitación de generar ese acto administrativo, lo ideal o lo esencial es avanzar en el proceso de transformación digital y no quedarnos en la expectativa o en la espera de poder generar ese acto administrativo, porque puede demorarse realmente y puede ralentizar, digamos, los procesos que conllevan a construir, a formular y construir este plan de transformación digital. En cuanto a la herramienta de madurez, Olga, ¿has tenido o tienen dentro del equipo alguna observación? ¿Cómo están realizando, y esa pregunta para todos, la evaluación o con qué criterio están evaluando ustedes las preguntas del cuestionario del nivel de madurez, que son 17, bajo las 4 dimensiones?
¿cómo lo están haciendo? Recuerden que hay unas preguntas para cada ámbito. Sí, ¿cómo están trabajando ese, digamos, ese dato allí? De hecho, eso ha sido una inquietud que he tenido desde el principio, es cómo definir ese criterio que no sea subjetivo y realmente nos pueda medir la realidad. Y tuve una reunión, inclusive pasada, donde lo que les pedía o solicitaba, pero esto fue, digamos, como muy, muy ajeno a este equipo que estábamos trabajando ahora, y en la cual yo solicitaba esos criterios, ¿cómo los definimos? Entonces, más que inventárnoslos, es mirar cómo nos referimos a documentos anteriores. Entonces, me daban ejemplo, decía, tomes el PURAC, miremos ejercicios anteriores. O sea, hay que buscar alguna forma, porque en cada entidad va a ser completa, yo creería que va a ser muy distinto, diferente, para poder buscar esos criterios de evaluación. No sé si, perdóname, yo voy a ser muy directa, no sé si está presente el señor Frank, el ingeniero Frank Ortiz. Él está en una reunión en paralelo. Ah, ya. Yo aquí estoy asistiéndolo por el momento. Él por ahí en una hora se está ingresando a la reunión. Ok, perfecto, no hay problema. Simplemente era para revisar ese punto, porque yo creo que es algo de los que todos tenemos las mismas inquietudes, y es cómo lo han hecho otras entidades. Es decir, en algún momento supe que el MINTIC había avanzado mucho, en el plan de transformación digital como usuario, como otra entidad más del distrito, y perdón, del gobierno, y entonces preguntaba, ¿y cómo lo hicieron ellos? Es decir, si podemos tener más ejemplos y casos de éxito, digamos así, de que ya han avanzado, para nosotros referenciarnos a ellos es mucho mejor. No sé si ustedes tengan esa información, Sergio, si es posible obtenerla. Pues mira, nosotros estamos en un proceso con las entidades de orden nacional. De hecho, estamos ya en sesión 3 con el Ministerio de Agricultura y con el sector Justicia. Y hemos avanzado, ellos han avanzado en la elaboración del documento, con una serie de observaciones que pues hemos hecho por parte de nuestro equipo de consultores. Pero el criterio de evaluación, específicamente para las preguntas que se relacionan en el cuestionario del nivel de madurez, deben hacerse desde el conocimiento y no desde la percepción. ¿A qué voy con esto? Que debe estar todo bien soportado, todo documentado, de acuerdo, por decir un ejemplo, de la pregunta 1 a la 4, ustedes saben que compete al ámbito o a la dimensión, perdón, personas y cultura. Entonces, ¿de qué manera ustedes pueden dar respuesta a esos interrogantes teniendo unos soportes por intermedio, no sé, tal vez de encuestas o de entrevistas que soporte realmente esas brechas digitales de acuerdo a esas tecnologías blandas o tecnologías duras? ¿Y cómo es la correlación o de pronto cómo es la iteración de la cultura organizacional en el uso y apropiación de esas tecnologías? Entonces, debe haber, digamos, un soporte que me diga a mí de qué manera yo estoy evaluando esas preguntas. Eso por responderte de pronto allí, de qué manera se debe hacer. De esa misma manera lo están haciendo las entidades que ya están en sesión 3, porque esa es la recomendación o la sugerencia que hacemos nosotros, dado que pues eso es un ejercicio institucional que se tiene que hacer desde el conocimiento y no desde la percepción. Y eso aplica para todas las preguntas del cuestionario, en las 4 dimensiones y las preguntas que competan a esa dimensión, que son 4. Lo mismo va para las preguntas que están directamente relacionadas con procesos digitales, con tecnologías, perdón, con data y analítica y con tecnología. Yo creo que ya las últimas dos dimensiones, que creo que es de la 8 hasta la 17, que van las últimas dos, ya son preguntas que están más orientadas desde el conocimiento y la experticia del área de tecnología. Ellos son los que realmente deben de dar respuestas a esos interrogantes. Pero ya el tema de procesos internos, pues ya es un tema ya de líderes de proceso, que ustedes deben ya de organizarse, pues, de acuerdo a su equipo, que ya está constituido en el caso del IDU, de acuerdo a ese líder de planeación, deberá decir, bueno, listo, tenemos este trabajo aquí, tenemos que hacer una mesa de trabajo colaborativa con los líderes de proceso y poder
distribuirnos realmente las preguntas de acuerdo al sentido y el foco que ella trae, y también de acuerdo a la experticia de ese líder de proceso, que pueda no solo dar una respuesta, sino tener el soporte o los argumentos suficientes que se puedan presentar una vez se culmine este plan de transformación digital y se presente al comité institucional. Entonces, esa es la recomendación que hacemos desde aquí para pues tener esa claridad. Que tengamos un plan ya terminado, no lo tenemos. Del orden nacional tampoco lo tenemos. Ok, perfecto. Nosotros apoyarlos o orientarlos dentro del proceso. De pronto delimitar o crear la hoja de ruta con ustedes. Con nuestro equipo de consultores ya tenemos un formato que estamos apoyando, digamos, para el ejercicio de una buena práctica de entidades nacionales y pues ahorita distritales, de cómo poder hacer un ejercicio muy enriquecedor y poder generar ese objetivo digital de la entidad, de acuerdo obviamente a digamos, al resultado en general que pueda plasmar ese mapa de calor, ¿no? Entonces, muy importante eso. No sé qué otra entidad tenga de pronto una observación o alguna duda con respecto a la herramienta para poder continuar con la presentación. Y al final de la presentación, pues ya entraría mi compañero Frank como para reforzar un poco más digamos, esa transferencia de conocimiento y este apoyo y esa articulación que estamos haciendo con el distrito para poder darle una mejor visión de cómo construir y formular su plan de transformación digital. ¿Qué otra entidad quiere participar? ¿Cómo, perdón? Cristian Jarrett. Cristian, cuéntame. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, Cristian Angulo, soy del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Y nosotros en este momento al interior del instituto empezamos a hacer unas mesas de trabajo, sí. Obviamente como se había mencionado anteriormente, y tratar de articular que todas las áreas estén involucradas desde planeación hacia abajo y poder armar un equipo de trabajo. Digamos que ya se formuló y se hizo esa solicitud ante los directivos. En este momento pues estamos en espera de que se conforme el equipo como tal, porque no hemos tenido una respuesta muy clara y precisa, y ese ha sido como un pequeño retraso que hemos tenido al interior. Y además pues también estamos no solamente con este plan de transformación digital, sino que digamos que estamos haciéndole la vuelta a todos los planes al interior del instituto, que pues como bien sabemos está el de seguridad, el de riesgos, el PETI. Entonces estamos como que actualizándonos en todas estas herramientas, y para eso pues estamos a la espera de que planeación al interior de nuestra entidad pues genere el plan estratégico institucional, que es pues una hoja de ruta mucho más clara y precisa para también nosotros apuntarle a esos objetivos estratégicos que de hecho pues tiene el instituto como tal. Pero entonces en este momento la entidad, como te digo, ya avanzó en la solicitud para la creación de esta mesa de trabajo y bueno, estamos como a la espera. Hemos empezado a mirar la herramienta desde la parte de tecnología y otra área funcional y corporativa acá del instituto, y vemos que sí es importante que se cuadre todo este tema de la mesa de trabajo. Entonces digamos que ha habido un poco de poco apoyo en este momento, porque pues obviamente, como te digo, estamos al interior del instituto tratando de generar y actualizar la mayoría de los procesos y procedimientos no solamente del área de tecnología, sino a nivel institucional. Entonces estamos un poco cortos y colgados de tiempo, la verdad, pero pues es un trabajo que debemos hacer juiciosamente. Entiendo la posición de la entidad, pero bueno, o sea, más allá de digamos de que estén en la construcción de un PETI, tener claro que pues el PETI dentro de su estrategia es generar proyectos que puedan ejecutarse durante 4 años, que podrán estar articulados con el plan de transformación digital, identificando esas brechas tempranas, identificando esas victorias tempranas que ustedes puedan definir, y de eso se trata este ejercicio a 2 años. Entonces, en ese sentido, Cristian,
poder avanzar desde la construcción del equipo y desde, digamos, desde el ámbito que me estás diciendo, que pues ya tienen un trabajo adelantado en el tema de tecnología, poder dar respuesta y cómo avanzar en ese ámbito de la transformación digital, pero lo ideal y lo esencial aquí es que estén involucrados todos los tres ámbitos, tanto personas como procesos también. Entonces, esa será mi recomendación y pues sí, estamos colgados de tiempo, realmente es sacar este plan de transformación digital ya finalizando año es un reto para no solo para nosotros, sino para ustedes como entidades, pero poder pensar también de una manera positiva que a partir de aquí podemos no solamente estructurar algo, sino tener un fundamento para implementar algo el año que viene y a partir de allí poder pensar desde esa implementación, digamos, qué acompañamientos o qué posibles recursos se puedan generar a raíz del diseño y la construcción de este plan. Entonces yo dejo como esa apreciación ahí para todos, digamos, desde el compromiso también que tengan las entidades para sacar este plan de transformación digital y de la importancia que también tienen de poderlo implementar en sus entidades. Bueno, importante decir aquí que cuando hablamos de habilitar capacidades digitales para la transformación digital en las entidades públicas, lo que el gobierno ha trazado a través de este fortalecimiento de capacidades de transformación digital es una hoja de ruta que está aprobada en el plan de desarrollo, ¿sí? Se aprobó en el Congreso de la República y que a partir de aquí tenemos que ser conscientes que la esencia y el motor del servicio público es el ciudadano. Y nosotros debemos de entender realmente que la transformación digital no la podemos tomar como una opción para nosotros, sino que es un hecho que debemos afrontar y resolver. Es por ello que nosotros, como entidades públicas, debemos fortalecer estratégicamente esa interacción que hay con las instituciones y el ciudadano. Y a partir de la experiencia de esos ciudadanos con las instituciones, debemos de repensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho bien y qué es lo que podemos nosotros cambiar. Pensar siempre que el ciudadano debe sentir en su calidad que su calidad de vida ha mejorado, ¿sí? Notablemente cuando se acerca a la administración pública, buscando un servicio. De pronto en algunas entidades del distrito, bueno, la gran mayoría, digamos, el usuario final es el ciudadano, pero pues habrán otras que tendrán grupos de interés con entidades que estén adscritas a la entidad pública y esos sean de pronto sus usuarios. Entender que el gobierno digital está inmerso en el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional, que como herramienta dinamizadora en lo relacionado al uso de los medios electrónicos en general, como las tecnologías de la información y la comunicación, son lineamientos que están definidos dentro del Ministerio TIC, de acuerdo a la medición y el seguimiento que se realiza la estrategia desde el gobierno digital, está fundamentada para que sus entidades orienten sus decisiones e intervenciones en TIC. Bueno, recordar nuevamente el marco de la transformación digital, es importante tener claro qué queremos lograr, habilitar capacidades en las entidades públicas y poder apalancar esa transformación digital a partir de tecnologías actuales y emergentes, ¿no? Que podamos a través de ellas tener reinversión o modificación de procesos, productos y servicios para asegurar la generación de un valor público. Hay que entender cuatro situaciones o cuatro aspectos muy relevantes dentro de este marco. El primero de ellos es entender de qué se trata la transformación digital, entender cómo debemos estar preparados para esa transformación digital en nuestra entidad. Desde ahí empieza todo el proceso de conformación del equipo y de acuerdo a ese equipo, cómo nos vamos a permitir nosotros evaluar el estado actual a través de la herramienta de madurez y poder eliminar brechas. Entender también de que debemos crear un camino de transformación digital a través de una visión digital, una hoja de ruta
y que podamos poner en marcha una ejecución de acuerdo a la implementación de este plan de transformación digital el próximo año. Bueno, dicho esto, recordarles nuevamente que pues hay unas herramientas que se socializaron en la sesión anterior. Es un kit de herramientas, unas guías que les va a permitir a ustedes realizar no solo la formulación del plan, sino la construcción de un documento que esté orientado primero a las respuestas que ha dado la herramienta de madurez. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que responder a esta pregunta, porque es importante la transformación digital para el Estado. Más allá de estas guías que ustedes tienen a su disposición y pueden descargar y analizar, la transformación digital en el gobierno es un compromiso de las entidades públicas, es un compromiso realmente, y la forma más eficaz de brindar mayor calidad para las personas y una mayor competitividad para las empresas en un contexto muy social, económico y también cultural, que vaya apuntado a la cuarta revolución. Que también podamos entender que dentro de este kit de herramientas de la transformación digital y estas guías que están a su disposición, lo que tratamos nosotros es de apalancar esos propósitos de la política de gobierno digital, donde podamos fomentar el desarrollo de iniciativas que generen beneficios a la ciudadanía y al Estado. Que de acuerdo a este kit de herramientas, el Estado, en su proceso de transformación digital, implica procesos de cambio con visión a largo plazo, en donde el uso de tecnologías digitales puedan involucrar no solo aspectos tecnológicos, como lo decía Cristian, sino también procesos y la cultura de la entidad pública, o sea, que involucre los tres ámbitos de la transformación digital y que también pueda mejorar esa relación de Estado-ciudadano de acuerdo al acceso a la información pública, la provisión de esos trámites y servicios que sean mucho más ágiles, mucho más efectivos y que con ellos se pueda lograr una interacción mucho más sencilla y con un nivel de satisfacción positivo con respecto a las entidades públicas. Entonces, eso es como para recordar un poco de lo que hablamos en la sesión anterior, de la importancia del kit de las herramientas para la transformación digital. Yo les compartí creo que el enlace para las descargas. También recordar un poco aquí que de acuerdo a la transformación digital lo que debemos entender nosotros es que pues el gobierno de acuerdo al marco de transformación digital puso a disposición 5 pasos esenciales que se deben desarrollar de acuerdo a las acciones estratégicas de la entidad. El primero de ellos, y creo que ya todos están, digamos, en este camino, es la conformación del equipo. Conformación del equipo de transformación digital. El segundo paso fundamental que plantea, digamos, este marco es poder nosotros definir esa visión digital y esa hoja de ruta de la transformación digital. Ese tercer paso es evaluar el estado actual y poder eliminar esas barreras que impidan o ralenticen la transformación digital. Como cuarto paso que plantea este marco, es poder ejecutar esa ruta e implementar proyectos de transformación digital. Y en un quinto, preparar y evaluar esas acciones que se han relacionado desde el inicio y que se han, digamos, se han puesto en marcha como soluciones de transformación digital. Aquí realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr como Estado para implementar este marco? Nosotros queremos que realmente las entidades públicas, más allá de contar con un plan de transformación digital que defina su estrategia a seguir durante los próximos 2 años, puedan plantearse iniciativas o proyectos que puedan desarrollar conforme a la priorización de esas áreas de su organización y los procesos que realmente necesitan una transformación digital. Y eso pues obviamente ustedes lo van a ver o lo van a observar dentro del mapa de calor, cuando ya arrojen esos resultados de acuerdo al nivel de priorización. Ustedes podrán ya definir ahí qué iniciativas pueden establecerse y a partir de allí poder generar ese objetivo digital y esa hoja de ruta.
Que es importante también tener claro aquí que la transformación digital le va a permitir a ustedes desarrollar acciones para generar la gestión de ese cambio, la gestión del cambio institucional, y poder también asegurarles no solo la gestión del cambio, sino la apropiación de nuevas tecnologías, de tecnologías emergentes, y a partir de allí podrán ustedes medirse periódicamente y verificar cómo ustedes han avanzado en el proceso de la transformación digital de acuerdo a los ámbitos ya mencionados, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el propósito del marco, para que pues ustedes lo tengan muy claro de acuerdo a las herramientas que se han dispuesto en la página del Ministerio TIC. Bueno, recordando nuevamente este slide visto en la sesión anterior, es entender, de acuerdo a los propósitos de la transformación digital del Estado, que la herramienta les va a ayudar a ustedes a profundizar aspectos relacionados con su grado de digitalización en cada una de las dimensiones que una organización tiene a considerar para el desarrollo de su transformación digital. Entonces, aquí podemos ver en esa presentación que están los 5 propósitos enmarcados de la política de gobierno digital. Realmente, ¿cómo estamos nosotros de acuerdo a esos propósitos? Y a partir de allí, ¿qué brechas digitales podemos nosotros identificar de acuerdo a los procesos misionales que, pues, obviamente tenemos dentro de nuestra entidad y que con ellos hemos identificado brechas existentes y que son alcanzables dentro de los 2 años siguientes en la implementación de este plan? Hay que tener muy claros estos propósitos, más allá de las preguntas orientadoras, porque todo tiene una correlación directa en el momento de poder identificar estas brechas digitales. Y lo que pretendemos nosotros es, al final, como entidad, generar un valor público que pueda mejorar ese funcionamiento, no solo de su entidad, sino la interacción que tiene ese ciudadano y el Estado. Bueno, en este slide ustedes pueden ver una relación directa de transformación digital de la ciudadanía con la entidad. ¿Cómo es la relación Estado-ciudadano? ¿Realmente estamos logrando cambios estratégicos a largo plazo? ¿Realmente estamos haciendo un aprovechamiento de las tecnologías actuales para mejorar nuestros procesos? ¿Realmente estamos utilizando tecnologías emergentes o tenemos pensado utilizar esas tecnologías emergentes para mejorar un proceso que es, o un proyecto, una iniciativa que estamos, digamos, supervisando o estamos liderando en nuestro cargo, en nuestro rol? ¿Qué podemos nosotros entender de acuerdo a las tecnologías actuales y las tecnologías emergentes? De acuerdo a la entidad. Perdona, Sergio, es que Olga Lucía va a hacer una pregunta. Sí, Olga. Dinos, Olga Lucía. Gracias, sí, señor. Mira, es el siguiente. Es que en la diapositiva anterior, que son los propósitos, sí, señora, con todo lo que ha venido obviamente hablando, yo asimilo esto mucho. Esto no puede ser, o sea, un plan es dinámico, no es una foto y vamos a trabajar sobre la foto, sino que obviamente esto es dinámico. Entonces, cuando lo miramos así, yo es como si fuera, guardando proporciones, un ejercicio de arquitectura empresarial. Cuando uno se enfoca en un ejercicio de arquitectura empresarial, uno dice, bueno, me voy a enfocar en estos dominios, voy a darle un enfoque más misional, voy a darle enfoque más de TI, ¿sí? Porque es que cubrir todo, yo no lo veo tan viable, porque a veces analizar completamente la entidad. Entonces, ¿qué es lo que creería yo que queríamos? Cuando tú miras ahí, dice servicios digitales, ¿a qué me enfoco? ¿En qué procesos? ¿Empoderamiento ciudadano? ¿Tengo otros procesos o los mismos internos que pueden ser de gestión y de apoyo? Cuando hablo de decisiones basadas en datos, digo, bueno, ¿cuál es el driver más bien? ¿Y por dónde me voy? ¿Qué tipo de procesos me generan más data o lo que sea? Entonces, es que cuando nos enfoquemos inclusive para armar este plan y no pensemos en todo, sino decir, bueno, yo, y eso lo discutimos con planeación, tomar absolutamente todos los procesos en esa matriz que se plantea, y ustedes lo dijeron, seguramente que sí, estoy recordando, y todos los procesos y cruzarlos con las áreas y
pues es un ejercicio muy bonito, pero de pronto no nos va a dar todo el valor a enfocarnos en algo y decir, vamos a coger, tomar estos dos procesos nomás que, nos, que me interesan ahora y los vamos a cruzar y los vamos a analizar. No, ¿ustedes creen que eso puede ser viable? ¿Es la recomendación de parte de usted? Olga Lucía, lo que sucede aquí es que nosotros cuando estamos mirando estos elementos que aparecen dentro de la política de gobierno digital, Ricardo, ahorita te doy la palabra apenas termine para que nos hagas tu intervención. El objetivo de tener estos propósitos definidos por parte de la política es orientar el desarrollo de nuestros proyectos a ese cumplimiento. Y es que cuando nosotros, obviamente, estamos realizando toda una serie de soluciones dentro de nuestra entidad, estamos mirando de qué manera vamos iterativamente escalando dentro de ese trabajo que estamos realizando con las diferentes áreas, con las diferentes unidades organizacionales que tenemos dentro de la entidad, para poder afrontar de la mejor manera lo que año a año se va presentando. Entonces tú tienes mucha razón. Nosotros es muy difícil que en una entidad podamos abordar absolutamente todo. Primero, nosotros tenemos unas restricciones de tiempo. Segundo, ¿y por qué tenemos unas restricciones de tiempo? Porque nos manejamos por vigencias. Entonces, al tener que trabajar por vigencias, tenemos que trabajar presupuestos por año, y trabajar un tema de vigencias futuras tiene que ser algo muy especial para que lo podamos nosotros estar considerando. Entonces, el objetivo normalmente de cada una de nuestras entidades es año a año ir resolviendo, ir haciendo este tema de cumplir con nuestras metas, trabajar con unos indicadores que efectivamente los podamos ir mejorando año a año, que nos determinen de qué manera es que nosotros estamos nivelando, equilibrando los diferentes aspectos que tenemos, y esa orientación que le estamos dando a nosotros a la ejecución de nuestros proyectos, en donde siempre les hemos dicho, estos propósitos puede ser que cumpla 1, 2, 3, 4 o los 5, pero obviamente cuando genero mi solución, y ahí era cuando nosotros estábamos aquí específicamente para el plan de transformación digital revisando nuestra herramienta, en donde tenemos primero un nivel de madurez por cada una de estas dimensiones que hemos identificado, que son estas cuatro que corresponden a personas, análisis de datos, el tema de tecnología y el tema de procesos, pues encontramos qué es lo que debemos orientar nosotros allí con nuestros procesos core. Esos procesos son los que definitivamente en 2 años somos los que tenemos que empezar a mirar de qué manera los vamos a mover, de qué manera nosotros estamos generando acciones a corto plazo que tengan una visión de largo plazo y que esté, y que se vayan articulando de manera escalonada, porque es muy complicado que podamos hacer proyectos muy grandes. Aquí el mensaje al final, para cerrar esa pregunta que tú nos estabas haciendo, es tenemos que ser muy precisos con el tema de los resultados. Aquí hay que mostrar resultados para que realmente el tema de transformación digital pegue dentro de la entidad. Cuando nosotros mostramos y damos la confianza de que esto que estamos proponiendo realmente cumple con los objetivos que estamos planteando institucionales, y que nosotros estamos allí dando la confianza y manejando la seguridad alrededor de cada una de estas soluciones que planteamos, pues obviamente vamos a tener un buen respaldo. Si dentro del ejercicio que nosotros hacemos se nos queda mucho en el hablar y poco en el hacer, pues obviamente el respaldo de la dirección va a ser muy poco, y es difícil de convencer de que tengamos recursos para que podamos seguir ejerciendo este tema de transformación digital dentro de nuestra entidad. Por eso se acortó el tiempo de ejecución. Lo que nosotros estamos viendo es que estos planes son a 2 años. Tenemos que ser muy pertinentes en la selección de todo lo que nosotros estamos allí buscando, y hacer que nuestros planes de transformación digital realmente cumplan con las expectativas que se tienen tanto de manera interna como de manera externa. Ricardo, cuéntanos. Okay. Gracias, Frank. Yo quería contarles desde mi experiencia. Si puedes hablar más duro, Ricardo, porque se escucha más duro, Ricardo. Dale. Permítame un segundo, me pongo unos audífonos.
Aló. Sí. ¿Me escucha mejor? Aló. Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos mejor. Ok, gracias. Yo les quiero contar desde mi experiencia. Yo, pues, he sido asesor todos estos temas desde el gobierno en línea, gobierno digital, entonces, varias entidades del Estado a nivel nacional y territorial. Hoy estoy apoyando a dos entidades y tengo dos experiencias diferentes, una con Catastro Distrital y otra con el Archivo Bogotá. En el caso del Catastro, en el cual obviamente por el cambio de, por el nuevo plan distrital de desarrollo y porque ya se acordaba el PETI, se está haciendo la actualización del PETI y se está haciendo terminando de trabajar todo lo de la política del gobierno digital y se está haciendo un ejercicio de arquitectura empresarial. Cuando aparece transformación digital, uno dice, uy, pero ¿a qué le voto corriente? Es imposible votarle corriente a todo porque, entre otras cosas, hay como una línea delgada entre todo. No sabe exactamente si esto es de una cosa o de la otra cosa, porque ahora el té, cuando yo estoy haciendo arquitectura empresarial, estoy haciendo transformación. O cuando estoy planteando una serie de proyectos en el PETI, también estoy haciendo transformación. Entonces, digamos que en ese caso es muy difícil en este momento abordar un proceso de transformación digital si no hemos terminado de actualizar el PETI. Ya se definieron las brechas, estamos en la hoja de ruta. Y si aún, digamos, no se ha terminado tampoco el ejercicio de transformación digital y estamos terminando de afinar cosas de la política de gobierno digital. Lo que sí hago es que decir en el PETI, el próximo año, ya después de tener el PETI, ya después de tener claro que ya avanzamos mucho en la política de gobierno digital y haber hecho un ejercicio de arquitectura empresarial, ahí sí podemos pensar en avanzar hacia la transformación digital y focalizarnos en un tema específico para hacer transformación digital. Entonces, a veces, yo me imagino que para varias entidades debe ser un poco confuso a qué le voto corriente, ¿sí? Ese es un caso. El otro caso, que es el del Archivo Bogotá, que es otro caso bien chévere, porque el Archivo Bogotá no es una entidad por sí, es una dirección de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá. Entonces, eso lo hace un poco más difícil porque no tiene un PETI, tiene un tipo de tecnología, pero lo que sí tiene ganas de hacer un proceso de transformación digital. Y entonces nosotros comenzamos a hacer el proceso de transformación digital. Y ahí pues nos hemos encontrado con todo el apoyo siquiera, pero hemos llegado también a ciertas dudas de lo que nos compete hoy de la herramienta de autodiagnóstico que la tratamos de aplicar. No es fácil, pues, a pesar de la buena presentación que hizo Frank la vez pasada. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la herramienta, le aparecen muchas inquietudes. Sí, en ese caso, un acompañamiento más personalizado para ciertas cosas de cómo se debería hacer. Entonces, lo que les quería decir es que a veces es difícil, no se ha terminado un proceso y ya está arrancando otro, llegan movimientos. Entonces, es complicado a veces uno entender por dónde me voy y qué es de qué. Porque si uno mira lo que nos presentan, pues sabemos que hace parte de la política de gobierno digital, pero también se está hablando contra la formación digital, pero también hay que hacerlo en arquitectura empresarial. Entonces, nada, de todas maneras, pues yo soy un convencido de todo esto, soy un agradecido de todo el apoyo que da Mintic, y hay que aprovechar todas las herramientas. Bueno, esto era lo que quería compartir. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, digamos que para cerrar como la idea de lo que nos expresa Ricardo, efectivamente, pues nosotros sabemos que el modelo integral de planeación y gestión pues tiene 18 políticas sobre las cuales tenemos que desarrollar un trabajo arduo todos los años, que tenemos que a 31 de enero tener publicados y puestos en nuestras páginas los temas relacionados con el PETI, el plan de seguridad, el plan de riesgos, que efectivamente este Plan Nacional de Desarrollo pues nos está dando todo un legado alrededor de la transformación digital y ha dispuesto una serie de normas
para que podamos empezar a plasmar esto dentro de nuestras entidades. Los inicios siempre van a ser complicados y partimos de una premisa, y es que si esperamos a que todo esté en su punto preciso de decir por cada entidad que podemos arrancar, creo que nos podemos quedar esperando mucho tiempo más. Y digamos que siempre las entradas que se tienen para realizar todo este tipo de cosas van a ser un poco forzadas debido a que no estamos preparados con la cantidad de elementos que se necesitan, tal vez con la cantidad de recursos que se requieren, pero que en la medida en que nosotros vamos realizando el ejercicio, vamos mirando el trabajo y vamos alineando, articulando y dándole una conceptualización a los elementos que aquí estamos nosotros trabajando, pues vamos dando un orden y vamos pudiendo como encarrilar todos estos esfuerzos que demanda realizar estos cambios importantes que requiere el Estado. Entonces, sí, la línea delgada entre PETI y transformación digital, por tener este nombre digital, nos empieza a nosotros a generar este tipo de sensaciones, porque pues obviamente las herramientas tecnológicas van a ser siempre el medio con el cual nosotros podemos hacer que se hagan efectivas pues la mayoría de nuestras necesidades relacionadas con las soluciones que se puedan implementar. Pero la concepción, y realmente aquí es donde nosotros estamos tratando de inyectarles a ustedes el conocimiento alrededor de qué es la transformación digital, es que esto tiene un carácter institucional muy fuerte, que aquí es donde nosotros realmente tenemos que empezar a trabajar todas nuestras habilidades blandas, trabajar todos los temas de liderazgo que debe tener una entidad para que lo que se piensa en la cabeza lo ejecuten nuestras manos, que efectivamente lo que el plan de transformación digital quiere llevar a cabo e instrumentalizar es que esos procesos que nosotros estamos viendo anacrónicos, que no están dando a la ciudadanía un valor suficiente y que efectivamente dentro de la misma organización para los propios usuarios se convierten en algo que es totalmente lleno de procedimientos innecesarios, lo podamos volver con temas de innovación, haciéndolo muy disruptivamente, mucho mejor, mucho más fácil, mucho más ágil, y poder interactuar mucho más rápido con quienes necesitan que nuestras entidades pues den solución a sus inquietudes, a sus problemas, que mejoren realmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y que efectivamente la operación que haya entre nuestras diferentes entidades también mejore. Entonces, quiero agradecer a Ricardo el espacio para darnos idea acerca de todo lo que alrededor de todo lo que hay en las entidades se genera, porque estos cambios efectivamente producen ese tipo de esfuerzos adicionales a lo que venimos haciendo. Carlos Andrés, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, continuemos con nuestra presentación alrededor del tema, y es que definitivamente cuando nosotros estamos mirando nuestros niveles de madurez dentro de la entidad, pues lo que queremos con este cuestionario es encontrar cuál es nuestra brecha digital dentro de la entidad y de esta manera poder establecer el direccionamiento que nosotros vamos a dar en los cambios que se requieren para establecer a dónde nos dirigimos y de qué manera esas necesidades particulares de digitalización que estamos nosotros a través de inmersos de esta cuarta revolución industrial en todo lo que tiene que ver de cómo debe integrarse el Estado en este progreso que tiene la sociedad a nivel mundial, pues nosotros empezamos a trabajar para poder llegar a ello de la mejor manera. No podemos dejar de decir que obviamente el poder determinar este tipo de valoración, de ponderación alrededor de las preguntas que ustedes han venido trabajando dentro de sus entidades y que deben ser analizadas de manera muy objetiva y teniendo allí como una
corresponsabilidad con esas preguntas orientadoras sobre las cuales podemos determinar la situación actual de la entidad, encontremos siempre pues toda una serie de elementos que nos vayan a permitir en la construcción de nuestro plan de transformación determinar qué vamos a hacer en el presente y de qué manera hacia el futuro vamos a abordar los cambios que se nos vienen a dar para poder mejorar ese tipo de soluciones que de manera escalar vamos a ir construyendo y que efectivamente nos van a permitir tener una real dimensión de los cambios que tenemos que ir procurando para alcanzar la transformación digital en el país. En esta parte, yo quería hacer énfasis en que si conocemos esa ponderación y obviamente estamos asociando con estos conceptos de cuando estamos en 0, en 1, en 2, en 3 o en 4, pues obviamente lo que necesitamos allí es que esa comunicación a través de lo que nosotros estamos ponderando, calificando, evaluando, pues también la conozcan las personas que están interactuando con nosotros para que de esa manera puedan entender de qué manera la transformación digital se va a dar dentro de la entidad. Digamos que el solo hecho de que nosotros tengamos aquí una valoración no nos da toda la información que necesitamos. Si nosotros miramos las respuestas que aparecen aquí y le colocamos un simple valor y decimos que estamos en 4, y yo le puedo decir que está en 4, que están preparados los usuarios para apropiar y aceptar los cambios de la entidad frente a la transformación digital. Y más adelante encuentro que está en 1, hasta qué punto los proyectos de transformación digital pueden mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos, pues todas esas preguntas ustedes van a encontrar que se van a ir relacionando. ¿Y cómo es que si en un lado me dice que tengo un 4 y después yo me pregunto cómo es que está en un 1 en el tema de si yo puedo mejorar los indicadores de eficacia y eficiencia? Pues hay una correlación. Y si tenemos realmente no valores desde la percepción, sino realmente desde el conocimiento, la experiencia, el manejo del negocio, las capacidades que tienen cada una de las áreas en relación a cada uno de estos temas, pues obviamente voy a poder tener cómo contestar de qué manera se relaciona una cosa con la otra. Pero el solo valor para mí no significa que yo tenga la información necesaria y suficiente, y en la construcción que voy a tener de mi documento, pues obviamente me voy a quedar corto a la hora de poder establecer cuál es mi situación actual, cuáles son los hallazgos que voy a tener y de qué manera esos hallazgos los voy a reflejar en una brecha para poder tener una solución realmente impactante que genere victorias tempranas y que yo pueda acotar en un tiempo de 2 años para alcanzar la transformación digital que espero en mis procesos core de la entidad. Entonces, insisto nuevamente en que todo este trabajo sí requiere la coordinación del equipo de transformación digital, el estar detrás de cada una de estas preguntas dando una serie de información adicional con el fin de que quienes participen dentro de esta formulación de cuestionamientos, de preguntas, pues obviamente tengan todo un contexto alrededor de qué es lo que nosotros estamos buscando y de qué manera nosotros nos estamos viendo para poder realmente dar una valoración que sea objetiva en la medida de lo posible y que corresponda realmente a lo que nosotros queremos cambiar a futuro dentro de la entidad. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bien. Si continuamos entonces nosotros mirando pues lo que habíamos hablado acerca de las dimensiones y establecemos allí de qué manera está ese nivel de madurez, pues obviamente vamos a profundizar en aspectos que están relacionados con esas necesidades de digitalización que se tienen para cada una de esas dimensiones. Y asimismo vamos a considerar de qué manera ese desarrollo lo vamos a poder equilibrar, porque la idea es que estos índices que tenemos por cada una de estas dimensiones terminen estando o terminen encaminados a ir subiendo de nivel y a ir nivelándose los unos con los otros para que llevemos de la mano definitivamente el cierre de brechas que tenemos que realizar dentro de nuestras entidades. Tener estos desequilibrios lo que nos genera a nosotros obviamente pues es tener allí que hacer unas inversiones de tiempo, tener que hacer unas inversiones de recursos fuertes para poder encontrar el punto de equilibrio que necesitamos en el desarrollo institucional que buscamos. Y obviamente si estamos centrados
en dar una mejor experiencia al usuario, pues vamos a tener que forzar mucho más los temas que estén allí retardados, que estén retrasados y que se vuelvan barreras para el cumplimiento de nuestra transformación digital. El caso que nosotros estábamos viendo la vez pasada en la sesión 1 y es de qué manera, por ejemplo, aquí los procesos pues no son digitales y de qué manera si nosotros tenemos esos procesos en ese punto, pues tendríamos que empezar a mirar cómo en los próximos 2 años trabajamos directamente y específicamente sobre esto sobre esta dimensión para que podamos equilibrar con las demás dimensiones y encontrar allí realmente puntos en donde la entidad empiece a interactuar de una manera mucho más eficaz, eficiente, con lo que se está demandando por parte de la ciudadanía. Esa valoración de la brecha digital, pues entonces, cuando la tenemos aquí bien especificada y la hemos estudiado de una manera objetiva, pues va a terminar aspectos relevantes con los que las entidades se deben concentrar para que los esfuerzos en materia de transformación digital pues den los resultados que esperamos. Y vuelvo, insisto, si nosotros mostramos resultados, vamos a tener la confianza de que están liderando en la entidad y estos procesos se van a dar de una manera mucho más eficiente. Si nuestros resultados se disipan, no se ven, queda solamente en el papel, pues obviamente el respaldo se empieza a diluir y no tenemos el efecto que requerimos para poder impulsar la transformación digital dentro de la entidad. Haciendo las consideraciones alrededor de por qué nosotros estamos trabajando con todos estos temas de preguntas orientadoras, es porque si efectivamente dentro de nuestras entidades no estamos haciendo arquitectura empresarial, pues a partir de estos cuestionamientos seguramente vamos a poder obtener una serie de datos e información que nos precisan hacia dónde nosotros tenemos que empezar a remar para llegar a la orilla. Y este punto es supremamente importante porque Ricardo mencionaba que igual la transformación digital es resultado de un ejercicio de arquitectura empresarial. Pero dependiendo de cómo nosotros estemos llevando nuestros ejercicios de arquitectura empresarial a sí mismo, esos resultados nos van a permitir encontrar esta serie de hallazgos que realmente son importantes para determinar acciones sobre las cuales nosotros podamos realmente ejecutar soluciones que agreguen valor, que nos generen acciones de carácter inmediato y que efectivamente cuando nosotros veamos de qué manera estamos atendiendo esas necesidades del ciudadano, apuntemos realmente a tener esos logros y cumplir con esos propósitos que se tiene de la política de gobierno digital y de la transformación digital. Llegar a ese punto lo que implica es que debe haber un nivel de madurez dentro de nuestra organización y que debemos nosotros hacer pues toda una serie de esfuerzos alrededor de transferencia de conocimiento, gestión del cambio, lograr que todos los que participan de manera colaborativa en el desarrollo de las acciones de transformación digital estén de acuerdo con eso que nosotros estamos planteando y que nos ayuden desde el punto donde se encuentran a que esas ejecuciones realmente se den y podamos nosotros sacar el mayor provecho. La gente es lo más importante que tiene la entidad. Nosotros con la gente es que podemos lograr que este tipo de cambios se den. Si nosotros dentro de las dimensiones que veíamos anteriormente apostamos a los procesos, apostamos a la tecnología, pero dejamos rezagado el tema de las personas, pues obviamente no vamos a poder obtener los resultados que esperamos. Tenemos que insistir mucho en que las habilidades blandas aquí se vuelven en un potencial fuerte de cambio para poder lograr los objetivos que estamos esperando. Entonces, de alguna manera, en el momento en que nosotros estamos llegando a tener estas valoraciones, estas ponderaciones, pues tenemos que fijarnos muy bien alrededor de esos puntos de calor que hemos encontrado. Porque entre más rojo quiere decir que estamos más cercanos a poder realizar aquí proyectos que sean de transformación digital. Y entre más azules es que estamos más lejos. Lo cual también implica que el desarrollo de las actividades que nosotros planteemos a futuro dentro de la entidad deben tener en cuenta cómo esos puntos azules los vamos a ir cambiando de color y de qué manera esos procesos área se van vinculando dentro de la transformación digital.
estamos priorizando y estamos utilizando esta herramienta para encontrar cuáles son los puntos para obtener victorias tempranas y trabajar en cosas muy pragmáticas durante los próximos 2 años. Pero no estamos dejando de ver el panorama y de mirar de qué manera vamos a tener que empezar a trabajar sobre esos unos, sobre esos dos, sobre esos cuatro, sobre esos tres que aparecen allí en azul. Porque esa parte, ese proceso nos está indicando que allí efectivamente nosotros tenemos que realizar acciones fuertes para poder equilibrar la balanza que tenemos en el desarrollo de transformación digital dentro de nuestra entidad. Entonces, efectivamente, la herramienta que nosotros hemos venido trabajando, espero que les haya servido a quienes la hayan utilizado durante estas semanas y que hayan podido encontrar allí realmente una facilidad de poder identificar de qué manera van a realizar ese plan de transformación digital durante los próximos años. Olga Lucía, cuéntame. Es posible... Uy, espérame. Tienes que apagar un dispositivo porque tienes el retorno. Sí, tengo una... Dame un segundo. ¿Ahí está mejor? Sí, señora, perfecto. Perfecto, mira, es posible que podamos repasar un poco este, precisamente el mapa de calor, no el resultado, sino cómo es que se desarrolla desde el proceso versus área. Sí, lo que nosotros aquí efectivamente, y si quieres voy a pasar a la siguiente diapositiva, voy a retomar allí un punto y uh-huh. Vamos a mirar cómo nosotros podemos obtener esas ponderaciones. Ok. Bien, entonces aquí en la siguiente slide, lo que nosotros tenemos es una ayuda para poder, como insumo, colocar una valoración a este mapa de calor. Entonces, estamos evaluando cómo está, por ejemplo, el proceso 3 con el área 1 y ahí nos dice que hay 7. ¿De qué manera podemos llegar a esa ponderación en esa intersección? Entonces, el marco de transformación digital nos facilita esta tabla con la cual podemos asignar valores. ¿De qué manera? Hacemos una evaluación de factibilidad, potencial y urgencia. Lo primero que nosotros preguntamos, y esto es complementario a las preguntas orientadoras que nosotros hablamos por cada uno de los ámbitos, y es si dentro del tema de información que hay en la entidad, las preguntas orientadoras no nos están dando todos los elementos que necesitamos para poder determinar de 0 a 9 en qué está esa intersección, podemos utilizar esta tabla que nos va a permitir trabajar esos valores. A ver, ¿de qué manera? Lo primero que nos vamos a preguntar es la factibilidad, y tenemos una clasificación de 1 a 3. Si es menos factible o más factible. ¿Cómo determinamos eso? Haciendo unas preguntas alrededor de si la tecnología que vamos a utilizar existe, si esa tecnología que vamos a implementar impulsa los objetivos de eficacia, eficiencia y satisfacción del cliente interno o de satisfacción del ciudadano, si existe la voluntad para transformar digitalmente el área o el proceso. De acuerdo con las respuestas que nos están dando allí, si nosotros vemos que hay esa factibilidad, y vamos a ponerlo en términos de analítica, y digamos que vamos a adquirir una herramienta que nos facilite el realizar los ejercicios de analítica predictiva dentro de la entidad con la información que nos están suministrando nuestras bases de datos, entonces decimos, ¿existe la tecnología? Sí, sí existe. Ah, ok, entonces vamos a incorporar esa tecnología dentro de la entidad. ¿Tenemos los recursos para realizar eso? Sí, están dispuestos los recursos. Ya hicimos los estudios de mercado y tenemos todo realmente considerado para poder cumplir con ello. ¿Impulsa los objetivos de eficacia, eficiencia y satisfacción de cliente interno y satisfacción ciudadana? Pues si efectivamente nosotros estamos trabajando con una analítica predictiva y nos va a permitir generar valor alrededor de cómo nosotros nos debemos desempeñar a futuro como entidad para responder a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos,
pues efectivamente yo creería que la factibilidad que tiene este proyecto o este elemento que estamos poniendo allí en consideración dentro de área proceso, lo vamos a colocar en 3. Entonces, factor de priorización 3. Ahora, digamos que el potencial, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces vamos a mirar de qué manera mejora sustancialmente los indicadores que están asociados y de qué manera mejora el proceso en el área organizacional en general. Cuando nosotros hacemos la incorporación de esta solución dentro del área proceso y nos damos cuenta que realmente los indicadores vienen con unos buenos niveles, o sea que estamos manejando información, tal vez lo que sucede es que no seamos muy eficientes en el momento de entregar los resultados, nos demanda más tiempo del que podemos dedicar, consumimos muchos recursos, tal vez la información allí está muy bien clasificada, pero no es que nos vaya a cambiar sustancialmente los indicadores porque estamos cumpliendo con lo que nos demanda el proceso. Entonces, digamos que podemos estar entre un 1 y un 2 y por consideración al tema, diríamos que estamos factibilidad 3, potencial 2. Y eso nos da una salida de 6, 7 u 8 a ponderación. ¿En dónde vamos nosotros a clasificar entonces? Es mirando el nivel de urgencia que tiene este tipo de cambio dentro del área proceso. Y cuando nosotros analizamos la urgencia, entonces nos preguntamos si hay algún elemento que en este instante nos diga que tenemos que considerar ya esa implementación, si es algo de tipo normativo, si es algo de tipo sancionatorio, si es una directriz que se está dando desde la alta dirección, si es una prioridad para alcanzar objetivos de transformación digital, dependiendo de el corto, mediano, largo plazo que se tenga esa urgencia que efectuar, pues yo lo clasifico. Y yo diría que para mi gusto es algo de impacto alto que se requiere desde la alta dirección y entonces teniendo en cuenta que tenemos factibilidad 3, potencial 2 y urgencia 3, lo colocamos en el 8. Y de esa manera, ese 8 lo llevamos entonces aquí a nuestra tabla de mapa de calor y colocamos esa valoración aquí en donde dijimos que estábamos analizando el potencial 3 versus el área 1. Cuando nosotros tenemos este tipo de evaluación, lo que tenemos obviamente detrás es tener un soporte sobre el cual nosotros estamos realizando pues este tipo de calificación. Lo que nos interesa no es solamente el número, lo que nos interesa es determinar de dónde sale el número y por qué llegamos a ese número para poder realizar el ejercicio dentro del plan de transformación digital. Cuando nosotros vayamos a establecer cuáles son los hallazgos y determinemos aquí que esta ponderación que estamos calificando como 9 tiene unos elementos importantes de trabajo sobre los procesos o sobre las personas o sobre la tecnología, pues es que vamos a poder decir de qué manera esas iniciativas que hemos encontrado las vamos a poder asociar para el cierre de esa brecha que hemos identificado y que efectivamente nos va a poder dar todo un soporte documental para poderlo plasmar dentro de nuestro plan de transformación digital. Todo esto tiene obviamente una articulación y tiene una fundamentación y una conceptualización para que ustedes puedan trabajar detalladamente ese plan de transformación digital. Facilitar estas herramientas, pues obviamente es tener simplemente un front con respecto a una manera de llenar aquí y entregar información con el fin de catalogar, pues obviamente de qué manera nosotros estamos concibiendo los temas de transformación. Pero detrás de esto, obviamente, detrás de este mapa de calor tenemos que tener toda una serie de información que nos permita obviamente generar valor alrededor de qué son las cosas que son preponderantes en las acciones que vamos a llevar a cabo dentro de la entidad. El mapa por sí solo pues está diciendo que estamos con 9 aquí en el proceso 3 con el área 2, en el proceso 2 con el área 5, en el proceso 1 con el área 7, en el proceso 3 con el área 7, en el proceso 5 con el área 1. Pero definitivamente si no tenemos información adicional, lo único que podemos determinar allí es que estos son los que están más cercanos a poder tener
acciones con respecto a una transformación digital dentro de la entidad que se estudió, pero no sabemos específicamente ni sobre qué ámbito, ni sobre qué dimensiones que realmente queremos empezar a revisar los temas que se quieren proyectar, cuál es la visión digital a la que le está apuntando esto para poder decir que realmente está en un 9 y no en un 7, quiénes son los actores que están detrás de estos elementos para poder decir de qué manera lo priorizamos, porque si tenemos más, aquí tenemos 3 iniciativas y aquí tenemos 9, tenemos 5 9, pues tenemos que descartar de alguna manera 2, ya que esto es una sugerencia que se da por parte de la herramienta. Pero si nosotros tenemos o invocamos de alguna manera elementos normativos o tenemos una directriz dentro de la entidad que nos dice qué es lo que debemos priorizar, pues obviamente eso que nos está diciendo aquí la herramienta lo podemos variar, pero también teniendo aquí unos lineamientos claros acerca de cómo vamos a llevar a cabo el ejercicio de transformación digital en la empresa. Entonces, primero, para poder llegar a tener estos valores, tenemos que generar un conocimiento con esas preguntas orientadoras. Segundo, si esas preguntas orientadoras todavía no tienen todo el valor que, digamos, nos deberían generar para calificar, tenemos esta alternativa con la cual podemos complementar el ejercicio y de esa manera podemos llenar esa matriz. ¿Claro, Olga Lucía? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, finalmente, aquí tenemos también como un procedimiento alrededor de cómo llenar este mapa de calor, y es que nosotros, al incorporar los valores, lo primero que tenemos que determinar aquí cuáles son los procesos clave dentro de la entidad. Entonces, nos vamos aquí sobre la horizontal y determinamos cuáles son nuestros procesos clave. ¿De qué manera nosotros determinamos cuáles son esos procesos clave? Pues nosotros tenemos una visión digital, unos objetivos digitales. Tenemos que determinar cuáles de esos procesos que tenemos dentro de nuestro mapa de procesos son los indicados para poder llegar a cumplir con esa visión. Y obviamente esa visión pues está orientada al cumplimiento de la misionalidad de la entidad. Posterior a eso, pues si nosotros tenemos ya identificados cuáles son los procesos con los cuales realizamos la calificación, pues es que nos vamos después a mirar de qué manera seleccionamos las áreas que están involucradas dentro de esos procesos. Clave también aquí mirar esa caracterización de procesos en donde tengamos identificado que todas las acciones que están allí documentadas son las que realizan las áreas y que todas las acciones que realizan las áreas están documentadas y se llevan a esos procesos para que no vayan a quedar vacíos y de pronto estemos aquí teniendo información que seguramente va a pasar por alto algo importante y que definitivamente en el momento de que estemos realizando nuestras implementaciones pueda llegar a tener variaciones dado que no había una documentación completa sobre el proceso core que estábamos manejando. Entonces, verificar primero que esa información que nosotros tengamos a disposición a través de nuestros sistemas de información que estén relacionados con la calidad de los procesos, pues obviamente esté muy actualizada y sea totalmente objetiva con el desarrollo de las actividades que realizan las diferentes personas que están incorporadas en cada una de esas áreas. Lo tercero es identificar los puntos de vacío digital, y es aquí donde nosotros primero llegamos y llenamos de ceros esta matriz y decimos, pues este proceso con esta área no tiene nada que ver, este proceso con esta no tiene nada que ver, el proceso 2 con el área 2, el proceso 3 con el área 5, determinamos todos esos vacíos digitales y a partir de ahí sí ya empezamos a buscar cuáles son los elementos a ponderar. Y finalmente, pues hacemos el ejercicio de mirar las interacciones que hay en la matriz con las áreas proceso para determinar en dónde está el potencial de la entidad en realizar transformación digital. Realmente, pues esta matriz lo que nos permite a nosotros es tener claro el potencial de cambio que tiene la entidad y en dónde nosotros tenemos que hacer el menor esfuerzo para poder llegar a tener ese resultado que estamos buscando dentro de lo que mencionamos de la estrategia de transformación digital para las entidades del Estado. Bien.
Entrando en materia alrededor de lo que nosotros estamos mirando, pues lo que nosotros hemos venido buscando con esta estrategia es que identifiquemos claramente cuáles son los ámbitos que nosotros estamos analizando, de qué manera a través de la herramienta damos una calificación. De esta manera también podemos obtener cuáles son los puntos de calor que efectivamente nos van a entregar la transformación digital y obtener esos dos elementos que ustedes ven allí. Primero, una brecha digital en donde nosotros establecemos cuál es nuestro nivel de madurez y de qué manera debemos empezar a proyectarnos para generar los cambios. Y el segundo, tener allí esas iniciativas claras alrededor de victorias tempranas que vamos a tener en los próximos 2 años para obtener los resultados que necesitamos en materia de transformación digital y consolidar ante nuestras entidades este trabajo que realice el grupo de transformación digital de acuerdo con ese conocimiento y esa experiencia que hay del negocio. Nuevamente hago énfasis en que sobre los ámbitos, los puntos claves que aparecen aquí deben quedar grabados para ustedes en el momento en que hagan sus análisis. Y es, si nosotros vamos a hacer un tema de trabajo de transformación digital en procesos, es tener alineación con todas las iniciativas que se tiene por parte de la entidad, que estratégicamente nosotros tengamos en cuenta esos objetivos, que tengamos en cuenta esa misionalidad, que las funcionalidades que estén allí potencien todos los temas de agilidad y colaboración a partir de ese trabajo de cambio e innovación sobre los procesos y que efectivamente al realizar todo este tipo de mejoras, pues obviamente haya eficiencia y mejoramiento administrativo a través de un proceso iterativo continuo que esté alineado con todo lo que demanda el modelo integrado de planeación y gestión. Que dentro de las personas es importante que nosotros estemos trabajando todo el tema de cultura digital para que efectivamente estos conceptos de transformación empiecen a trabajar de todas las entidades hacia todas las entidades, que haya un tema de gestión de cambios que fortalezca el tema de liderazgo y comunicación efectiva y que dentro de la cultura organizacional, dentro de todo lo que maneja el talento digital, se promuevan los temas de participación, creatividad e innovación, dado que no podemos desperdiciar la experiencia y el conocimiento que hay en todos los niveles que se tienen de la organización. Aquí podemos tener sorpresas y es que efectivamente quienes posiblemente estén trabajando en diferentes áreas, estén con una óptica que les permita identificar allí oportunidades de mejora que nosotros estando trabajando continuamente sobre temas de tecnología o temas de innovación o temas de gestión del cambio no los estemos viendo por el continuo, digamos, contacto que tenemos con este tipo de cosas y que tal vez pasamos por alto por lo que lo podemos creer que es algo irrelevante. Y si tenemos esa mirada de afuera, esa colaboración, esa participación, pues vamos a encontrar que hay puntos sobre los cuales tal vez nosotros estamos pasando por alto y le demos realmente el valor que se necesita a todo tipo de acciones de mejora que dentro de la organización posiblemente se estén dando y nosotros no las estemos consiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, y por último, el tema de tecnología, que es con el que somos más afines, dado el ejercicio que hacemos a diario, pues entonces está en que tenemos que apuntar a una digitalización de trámites y servicios en donde sean de fácil manejo y que le permitan al usuario mejorar su experiencia, en donde las soluciones tecnológicas, obviamente, de acuerdo con ese mejoramiento de procesos, estén optimizados desde el diseño hasta la implementación y que al finalizar pues, todo este tipo de ejercicios que hagamos de transformación digital, lo que nosotros tenemos que encontrar es allí aprovechar los beneficios que las tecnologías actuales y emergentes nos están dando, teniendo la consideración de que la tecnología es el medio y no es el fin, y de que nosotros a través de esta implementación que hagamos y utilización de tecnologías de punta, pues podemos obtener más y mejores servicios al servicio de nuestros ciudadanos. Ahora bien, dentro del tema de la visión digital y la hoja de ruta que debemos concebir, pues tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que van a ser factores de éxito. Y es que aquí, pues lo que nosotros vamos a tener que empezar a trabajar
son temas de innovación que le permitan tener acciones disruptivas escalables, en donde lo que hemos venido mencionando, si queremos atacar el problema, tenemos que mirar de qué forma lo volvemos por fases, lo descascaramos y lo hacemos que sea práctico en el momento de la implementación, que ese enfoque se haga de manera iterativa en el diseño, que se prioricen y se implementen iniciativas de forma que se identifiquen esas necesidades de la ciudadanía y se evite la obsolescencia de iniciativas que ya están desarrolladas, de tal manera que no lleguemos con proyectos trillados que efectivamente no le van a dar la suficiente impacto a lo que nosotros queremos a través de la transformación digital dentro de la entidad. Aquí debemos evitar la implementación excesiva de iniciativas paralelas para no ahogar a nuestros funcionarios, a nuestros servidores, con demasiadas cosas al tiempo, teniendo en cuenta que el día a día nos consume, las cosas urgentes se vuelven más relevantes que las importantes, y de esta manera, pues obviamente, si empezamos nosotros a trabajar demasiados proyectos de hacer la implementación de demasiados proyectos de transformación digital, pues vamos a generar tensiones dentro de la organización que pueden ser perjudiciales a futuro para la generación de los resultados que estamos buscando. No debemos caer en la construcción de demasiados pilotos, y aquí en complemento con lo anterior, lo que debemos es buscar crear mínimos productos viables, nuevamente que sean escalables, que de manera efectiva nos permitan a nosotros potenciar la eficiencia en la entidad y llevar a una implementación gradual de las soluciones que nosotros consideramos que son efectivas a futuro dentro de la entidad. Debemos simplificar los canales de comunicación en los proyectos, no debemos hacer difícil lo que es fácil, y uno de los temas que generalmente dentro de nuestras organizaciones se convierte en un cuello de botella es el tema de la comunicación. Entonces aquí tenemos que ser muy prácticos, organizados, determinar claramente de qué manera van a ir y venir estas comunicaciones dentro de los diferentes elementos de la organización que están alrededor de los cambios de transformación digital, para que no se pierda la idea y no haya mucho ruido en el momento de realizar los cambios que se están pensando, y que la idea siempre llegue clara y oportuna a quien lo esté demandando. Se debe incentivar en toda la organización, y esto es supremamente importante, complementando con esos puntos clave que habíamos mirado, que este tema de la identificación de posibilidades de mejora es parte de todos los que integran la organización. O sea, las entidades tienen mil ojos, porque no solamente quienes están en las áreas de tecnología o de planeación o en el nivel directivo son quienes pueden determinar hacia dónde vamos a enrutar los cambios que se necesitan por parte de la entidad. Aquí el hacer participativo el proceso, pues hace que se motiven las personas a ser parte del cambio, a facilitar la identificación de nuevos líderes, porque va a haber un empoderamiento alrededor de la identificación de esa necesidad que hubo dentro de la organización, y da un sentido de pertenencia a ese proceso de transformación digital que se esté dando. Entonces, todos estos elementos que estamos mencionando a medida que va transcurriendo el tiempo, es importante que los vayamos teniendo en cuenta, porque es lo que nos va a permitir que cuando estemos sentados trabajando en equipo, recordemos de qué manera estas habilidades de liderazgo, de comunicación, de participación, de colaboración, vuelven a ser un medio a través del cual podemos alcanzar nosotros tener mejores iniciativas de transformación digital dentro de la entidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, dentro de los puntos importantes que nosotros creemos que deben empezar a considerar, pues está en la construcción de esa visión digital. Y para construir esa visión digital, pues nosotros tenemos que partir de unos planteamientos en los que están allí, como ven en la imagen, vinculados cuatro puntos importantes, que son la misión, los objetivos, los procesos y el avance hacia la transformación digital del Estado. Entonces, ¿qué me cuestiono yo cuando empiezo a mirar qué visión digital es la que puedo yo plasmar dentro de ese documento de plan de transformación digital?
Entonces me tengo que preguntar primero cuál es la misión de la entidad y cómo esta se puede desarrollar desde lo digital. Venimos de lo convencional y estamos pasando a lo digital. Y en ese cambio que nosotros estamos dando es donde tenemos que mirar de qué manera vamos a poder lograr que este fenómeno de la cuarta revolución industrial en la cual estamos inmersos, aprovechando todas las tecnologías emergentes y que tenemos el Internet como un medio para poder trabajar los diferentes aspectos y las diferentes estrategias, es de qué manera podemos desarrollar la misión en lo digital. Ese cuestionamiento es parte importante e inicial de donde nosotros vamos a crear la visión digital. Lo segundo es, ¿cuáles son los objetivos que se tienen establecidos dentro de la entidad? Aquí esto es claramente alinearse con la forma en que nosotros vamos a alcanzar nuestras metas y obtener nuestros resultados. Si nosotros claramente tenemos identificados cuáles son esos objetivos, pues obviamente podemos dar allí a la visión unos aspectos importantes en cómo lo vamos a poder visionar a futuro y alcanzar ese tipo de meta que nos estamos proponiendo. Ahora, dentro del tema de procesos, ¿qué preguntas nos hacemos? Entonces, ¿se pueden alcanzar los objetivos a partir de los procesos que tengo implementados y de esos procesos actuales que están allí apoyando el tema de la misionalidad dentro de la entidad? ¿Puedo yo decir que esos procesos en este instante se encuentran optimizados, que están con los mínimos pasos requeridos para que yo pueda ser mucho más eficiente? ¿De qué manera están automatizados? O sea, ¿todo está automatizado, parcialmente automatizado o no están automatizados? Y si esos indicadores que nosotros tenemos asociados a esos procesos realmente me están reflejando la realidad de cómo nosotros nos estamos desempeñando dentro de la entidad. Y por último, aquí lo que nosotros vamos a mirar es cómo va a avanzar la entidad hacia los propósitos de transformación digital y de qué manera nosotros eso que estamos planteando como una visión de futuro, le damos una concreción en el trabajo que va a realizar a largo plazo la entidad para realizar esos cambios que nosotros queremos y mejorar esa interacción con el ciudadano, mejorar esas capacidades que nosotros estamos buscando dentro de la entidad y hacer que ese tema de experiencia del usuario sea cada vez mejor. Entonces, importante que estos puntos que nosotros estamos viendo los hayan tenido en cuenta para la construcción de su visión digital y que en el momento en que ustedes estén haciendo allí esa definición, pues puedan armar estas líneas para ir armando un párrafo que sea coherente y que le permita a la entidad empezar a pensar en grande de cómo va a ser esa transformación digital hacia el futuro, teniendo en cuenta estos pequeños pasos y estos pequeños escalones que tenemos que empezar a ir subiendo para lograr el objetivo que nos hemos planteado o los objetivos que nos hemos planteado. ¿Alguna pregunta? Bien. Dentro de los objetivos que ustedes pueden encontrar, pues pueden encontrar objetivos que son de tipo cualitativo o cuantitativo y deben estar apoyando las diferentes misionalidades que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay misionalidades que están enfocadas hacia la gestión de proyectos para impulsar políticas concretas. Tenemos misionalidades que hacen gestión de procesos con relación directa al ciudadano y tenemos también gestión de procesos administrativos sin relación directa con el ciudadano. Aquí, dentro de los objetivos de cada uno de ellos, pues está enmarcado que el de proyectos para impulsar políticas concretas, pues pueden ser objetivos dados hacia políticas relacionadas con infraestructura, hacia políticas relacionadas con servicios. En los temas de gestión de procesos, y si tomamos como ejemplo una entidad que esté asociada con los temas de impuestos, podemos mirar que está el tema de recaudación de tributos,
realización de trámites, servicio al ciudadano. Y por último, si estamos mirando este tema de gestión de procesos administrativos, pues estaría todo lo que realiza de manera interna, como es el pago de nómina, la gestión interna del personal o la adquisición del talento humano. Entonces, allí, pues obviamente a la hora de considerar los objetivos de la entidad pública, es necesario que nosotros también nos hagamos dos cuestionamientos. Y es si la entidad cuenta con la capacidad para alcanzar esos objetivos que se tiene enmarcados o encomendados. Si en caso de que no se estén alcanzando esos objetivos, ¿qué es lo que impide que se realice? Y nuevamente tenemos que recurrir a la experiencia y el conocimiento que se tiene dentro de la entidad por parte de quienes interactúan constantemente con este tipo de procesos dentro de la entidad, para poder obtener allí respuestas que sean muy confiables y nos permitan determinar cuáles son los elementos de cambio que deberíamos empezar a identificar para asociarlos con soluciones que en el futuro nos lleven a tener la transformación digital y permitan realizar todos estos cambios dentro de la entidad. La otra pregunta que nos tenemos que hacer alrededor de los objetivos es si estos son estables en el tiempo, si estos objetivos realmente contemplan todo lo que se tiene que considerar y si esa estabilidad se puede dar o no se puede dar teniendo en cuenta el constante cambio digital y tecnológico que estamos teniendo. Entonces, de esta manera, lo que nosotros buscamos es poder definir y priorizar proyectos de transformación digital que obviamente estén allí dispuestos para poder afrontar todas las vicisitudes que se den en el día a día dentro del trabajo que realizan ustedes en la entidad. Que definida la revisión de la misión, los objetivos y el avance de la transformación digital, se pueda construir allí una visión que permita determinar hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos y las prioridades de las acciones que nosotros vayamos a implementar. Este punto, pues obviamente va a complementar mucho lo que nosotros hemos visto en esa matriz de calor, porque si tenemos una visión digital sobre la cual nosotros hemos escogido nuestros procesos y hemos ponderado alrededor de cómo las áreas están interrelacionadas con ellos, pues obviamente vamos a complementar la información y vamos a poder determinar claramente si esos valores que nosotros colocamos corresponden a la realidad que hay institucionalmente. Esto también finalmente lo que nos lleva a determinar de qué manera mejoramos la gestión y la interacción digital con la ciudadanía. Y no vamos a perder nunca de vista ese punto, porque desde el Pacto Digital lo que nos está impulsando siempre el Plan Nacional de Desarrollo es a mejorar esa interacción del Estado con el ciudadano. Y de esta manera, pues obviamente cuando hacemos la evaluación sobre los objetivos, sobre la misionalidad, sobre el alcance que tiene la transformación digital, pues estamos dándole todo un significado realmente a cómo enfilamos desde cada una de nuestras unidades organizacionales los esfuerzos para poder cumplir con esto que nos está demandando nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, cuando nosotros lo llevamos a una hoja de ruta, y si ustedes lo miran dentro de la plantilla que hemos trabajado en el documento, pues vamos a tener que colocar allí iniciativas que tengan pues un objetivo, que determinen sobre qué ejes que van a trabajar, si es sobre procesos, personas o tecnología, que asocie proyectos, esa iniciativa en donde nos diga específicamente y puntualmente ese mínimo escalable que vamos a realizar para que entre los próximos 2 años estemos teniendo esas victorias tempranas que nos van a mostrar los resultados que estamos buscando y de qué manera vamos a estar asociados con los indicadores y las metas que están planteadas desde los objetivos institucionales. También es importante pues determinar dentro de nuestra hoja de ruta cómo está priorizado el desarrollo de estos proyectos, quién es el responsable, cuándo empieza, cuándo terminan y de qué manera nosotros tenemos allí hitos importantes que identificar
para la presentación de los diferentes resultados que se tengan que dar a los diferentes organismos, niveles directivos o en los reportes que se den hacia la ciudadanía. Lo siguiente que nosotros aquí empezamos a encontrar es de qué manera esas brechas que se nos pueden dar las tenemos que ir cerrando para poder cumplir con nuestros planes de transformación digital. Y encontramos que existen categorizadas dentro del marco 5 brechas importantes. Brechas alrededor de la arquitectura empresarial, brechas alrededor de seguridad de la información, del cumplimiento regulatorio, brechas de infraestructura y brechas culturales. Estas dificultades que se pueden dar en cada uno de estos elementos que hemos mencionado, pues tenemos que empezar a ver de qué manera las solventamos para que podamos cumplir con el plan que nos hemos trazado. Y si lo vemos desde el punto de vista de arquitectura, pues es tener aquí habilidades, capacidades internas y de gestión de tecnologías para tener en cuenta que esos elementos que están dentro de la arquitectura, como son lineamientos, mejores prácticas, los podemos cumplir. Entonces, allí a lo que nosotros recurrimos, pues obviamente, es a verificar el cumplimiento del marco de referencia de arquitectura empresarial desarrollado por MINTIC a partir de capacidades que se tengan por parte de las personas que conforman nuestras áreas y que con ello tengamos un instrumento capaz de mejorar continuamente pues todo lo que está relacionado alrededor de la arquitectura empresarial dentro de la entidad. Aquí, pues obviamente la creación de valor público mediante la interacción con el Estado es lo importante y todo el cubrimiento de los lineamientos que se tienen dentro de este marco de arquitectura empresarial, pues lo que nos permite es habilitar el desarrollo de las acciones de transformación digital. Ustedes se acuerdan que dentro de la política, pues los habilitadores, y por eso es que aparecen aquí como brechas, son estos elementos de arquitectura, seguridad y los servicios ciudadanos digitales. Esas brechas entonces que nosotros estamos asociando con estos elementos habilitantes, los tenemos que tener allí siempre enmarcados y teniéndolos en cuenta para que no tengamos inconvenientes en el momento de hacer el cierre de lo que respectivamente hemos identificado dentro de la entidad como un posible elemento que nos genere algún tipo de demora o algún tipo de barrera alrededor de la ejecución de nuestro proyecto de transformación digital. Las entidades en los temas de seguridad de la información deben tener o centrar esfuerzos en buscar la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información y construir un modelo robusto que mantenga la información de manera privada y privilegiada para que los ciudadanos tengan la confianza de utilizar los canales digitales que se tienen a disposición por parte de las entidades. Aquí, pues obviamente, lo que tenemos que cumplir es con el ciclo, manejar los 6 niveles que tiene esa matriz de madurez de seguridad y privacidad de la información y estar constantemente trabajando en el modelo para evitar vulnerabilidades que pues minen la confianza del ciudadano al utilizar las plataformas que nosotros estamos dando a su disposición. Aquí, pues, en el tema de cumplimiento regulatorio y acorde con lo que nosotros estamos mirando desde el lado de vista de la seguridad, pues es que la ley 1581, por ejemplo, que tiene todas las instrucciones alrededor de protección de datos personales, pues debe cumplirse. Y cuando nosotros estamos aquí trabajando sobre los derechos de la protección de los datos personales aplicados sobre las tecnologías que hacen el tratamiento de datos, pues obviamente tenemos que brindar pues todos los principios establecidos de legalidad, libertad, transparencia, seguridad, confidencialidad, con el fin de darle esa
caracterización de todo el trabajo que se tiene alrededor del cumplimiento normativo en todo el tema de gobernanza de datos y a lo que hace referencia en esa protección que se solicita por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de esas instrucciones que da la Ley 1581. También el otro punto que nosotros tenemos aquí en consideración en temas de derechos de cumplimiento regulatorio, pues es que debemos tener plena interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar que el suministro de intercambio de información se haga de manera ágil y real y que no le traslademos ese esfuerzo al ciudadano. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta la Ley 2106 de 2019, en donde la transformación digital para una gestión pública efectiva debe contemplar las siguientes obligaciones. Y la primera es el uso de canales digitales entre autoridades, la implementación de los servicios ciudadanos digitales, la interoperabilidad de la información de las autoridades integradas a los servicios de los ciudadanos digitales, la integración a la sede electrónica, el trabajar sobre el portal único del Estado colombiano, realizar una gestión documental electrónica con una preservación de la información, tener transacciones a través de medios electrónicos, hacer un registro público de las profesiones, las ocupaciones y los oficios, y desmaterializar todo el tema que esté alrededor de certificados, constancias, pasisalvos y carnets. Entonces, viendo este tema de brechas alrededor del cumplimiento regulatorio, pues por eso es que tenemos que empezar a trabajar de manera integral, porque nuestros proyectos definitivamente deben estar muy bien respaldados organizacionalmente para poder cubrir desde todos los puntos de vista los diferentes elementos que nos pueden, ralentizar el desarrollo de los proyectos de transformación digital al no tenerse en cuenta, por ejemplo, todas estas normativas que acabo de mencionar. Lo que esto implica es que tenemos que ser cuidadosos y tener toda la información necesaria, normativa, para poder desarrollar nuestras soluciones dentro y fuera de la entidad. En materia de infraestructura, pues, ¿qué elementos nosotros podemos tener allí que se nos conviertan en un punto de quiebre para poder cumplir con nuestro plan de transformación digital? Falta de capacidades en telecomunicaciones. Entonces, aquí es donde nosotros, pues, si tenemos una limitante para lograr llegar a impactar a los ciudadanos en los diferentes territorios de la nación, pues obviamente esto nos va a generar allí brechas importantes para poder lograr mejorar la interacción entre el ciudadano y el Estado. Si esta cobertura de telecomunicaciones no es amplia, pues el objetivo de realizar el plan se puede ver truncado. Si no disponemos de una infraestructura tecnológica mínima con la cual podamos afrontar todo el tema de transformación digital, pues obviamente no vamos a poder desarrollar todos los temas que necesitamos para impactar nuestro cambio, nuestro modelo de negocio, y obviamente necesitamos tener un ecosistema TIC mínimo que debe estar conformado por elementos como tener un ecosistema de TICs donde tengamos hardware, software, dispositivos, redes, administración o gestión de sistemas, y tener de allí pues una complejidad y una profundidad en cada entidad de acuerdo con el requerimiento que se tenga de cambio por parte de la sociedad y la entidad en su interacción. Entonces, no podemos tener aquí infraestructura obsoleta en el mediano plazo, porque obviamente el realizar cambios a futuro se va a ver truncado al no poder realizar lo que pues se requiera para el desarrollo digital de la entidad pública. Esta estrategia debe estar con las capacidades suficientes para desarrollarse constantemente y no tener obsolescencia en el mediano plazo. Y nosotros debemos evitar, pues allí, tener este tipo de
pues de ineficiencias en el desarrollo digital, porque esto implica que a posteriori vamos a tener que hacer mayores inversiones y perder mucho más tiempo para poder obtener los resultados que estamos buscando. También debemos contar con personal calificado en estos temas de infraestructura para poder soportar un desarrollo digital y tener las capacidades suficientes en nuestras personas para que se puedan desarrollar los proyectos que se están pensando, de manera que podamos lograr la transformación digital adecuada. Para las brechas de culturales, pues lo que nosotros aquí tenemos que empezar a mirar es de qué manera ese talento digital lo vamos a utilizar, convirtiéndolo en una cultura colaborativa dentro de la entidad, de tal manera que cada servidor dentro de la institución esté alineado para llevar a cabo la transformación digital de una manera efectiva, que la resistencia por parte de cada uno de los miembros de la organización pues no exista, que tengamos una efectiva gestión del cambio para el desarrollo óptimo de la transformación y que las entidades pues estén alineadas con tener culturas lo suficientemente flexibles y dinámicas que puedan llevar a cabo esta transformación digital de la manera más eficaz. También debemos evitar la resistencia de la ciudadanía a través de realizar procesos de cambio en donde se construyan estrategias de aceptación para no generar efectos contraproducentes en el uso de las herramientas que se pongan a disposición de los ciudadanos. O sea, si nosotros implementamos plataformas, debemos estar generando ayudas, debemos estar generando campañas de expectativas de comunicación alrededor de cómo es que nosotros realizamos estos cambios y de qué manera deben ser utilizadas, con el fin de que los procesos que se lleven de aquí a cabo se agilicen y se reduzcan los costos transaccionales, de manera que la ciudadanía encuentre a través de nuestras plataformas una salida a ese tipo de necesidades que se tienen con respecto a los desplazamientos y presencialidades que pueden ser molestas, sobre todo en esta época de pandemia. Ahora bien, dentro de definir el objetivo digital, pues lo que nosotros estamos buscando es a dónde queremos ir, a dónde queremos nosotros estar, cuál es el punto donde necesito situarme en el proceso de transformación digital, teniendo en cuenta y valorando ese nivel de madurez que yo tengo, teniendo en cuenta y valorando esas capacidades que yo tengo, para que definitivamente el punto en el cual nosotros estemos realizando los cambios efectivamente se dé y explote, digamos, dentro de la entidad, pues todas las capacidades que se necesitan para alcanzar los resultados. Entonces aquí vemos que hay una digitalización para optimizar procesos internos en el eje transversal, y tenemos en el eje vertical un tema de digitalización para optimizar la interacción con el ciudadano. Dentro de lo que nosotros estamos aquí buscando para optimizar esa interacción, es encontrar en qué momento se adapta el objetivo digital y posteriormente en qué momento se hace la construcción del proyecto en dirección a esas dos líneas de trabajo, y que se pueda tener una disrupción digital efectiva para que la entidad, dentro del tema de usuarios y ciudadanos, pues obviamente cumpla con esos propósitos de transformación digital que anteriormente hemos definido. Aquí, pues obviamente el tema está en que si nosotros tenemos una oferta de valor normal en la que estamos trabajando sobre cosas que no es que sean muy disruptivas, pues vamos a estar en esa zona azul oscura. Si nosotros tenemos una oferta de valor redefinida en donde estamos mirando al ciudadano como el centro de la generación aquí de servicios y de trámites, y ese modelo operativo digital
lo estamos mejorando, pues obviamente vamos a estar en esa área punteada en donde tenemos una disrupción digital en el modelo, teniendo en cuenta que hemos cambiado todo lo que está relacionado con procesos, con la cultura y con las tecnologías que hemos de emplear para llegar a tener mejores resultados, más y mejores servicios y mejores interacciones con los ciudadanos. Ahora bien, dentro de esa definición, nosotros tenemos que tener en cuenta tres elementos. Esos tres elementos son la ambición, el escenario, el objetivo y el roadmap. Dentro del tema de la ambición, lo que nosotros estamos buscando pues, es que se defina esta en función de la digitalización y es a dónde nosotros le estamos apuntando en el marco del tiempo para tener puntos claves alrededor de qué es lo que nosotros queremos digitalizar. No vamos a digitalizar procesos en los que nosotros convencionalmente hemos venido trabajando. Tenemos que digitalizar procesos que hayamos trabajado desde la innovación, que hayamos encontrado de qué manera cumplimos con la misión desde lo digital. Targets digitales mediante comparaciones que tenemos nosotros con otros marcos dentro de diferentes modelos de los países desarrollados. Aquí es importante que nosotros no es que lleguemos a copiar, sino que realmente encontremos qué es lo que ellos han hecho para que podamos nosotros aplicar esas mejores prácticas y darle ese objetivo a futuro claro y con las diferenciaciones necesarias que hay con el presente, generando realmente valor público en ese tipo de soluciones que vayamos a dar desde la transformación digital. Lo segundo es tener un escenario objetivo donde cada factor de éxito cuente con un tema de un proceso de digitalización. Este escenario objetivo pues, está acoplado a los temas de transformación digital del Estado y debe analizar las brechas entre el escenario actual y el escenario objetivo a fin de que tengamos muy bien consolidado todo el tema relacionado con el manejo de estas soluciones desde el punto de vista de los ámbitos de procesos, personas y tecnología. Y finalmente, pues tener un mapa de rutas en donde se haga un desarrollo y priorización de acciones concretas para su implementación. Aquí la hoja de ruta, pues lo que tiene y lo que hemos mencionado es un tema de acciones priorizadas, en donde van a estar definidos tiempos de principio a fin. Hay un responsable alrededor de la ejecución de esto y se va a priorizar e implementar iniciativas de transformación digital teniendo en cuenta todos estos factores que hemos venido mencionando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, muchas gracias. Una pregunta, Juan Carlos Cuyas del IDPC. Pero lo que ustedes nos plantean en todo el tema de transformación digital es, ojalá, en mayúsculas negrillas, ojalá se pudiera realizar de toda la forma en que ustedes nos lo han planteado. Pero tengo ciertas dudas en el sentido de que si en muchas entidades no se ha podido implementar siquiera el marco de referencia arquitectura empresarial en su versión 2, en modelos de seguridad de privacidad y todo. Todo esto que es, digamos, esa era la base, esto es un paso mucho más avanzado, el tema de transformación digital es un paso mucho más avanzado. Entonces mi pregunta está enfocada es, ¿cómo llevamos esta transformación digital a partir de las bases que hasta ahora muchas entidades estamos creando? Gracias. Ok, bien, de acuerdo con la pregunta que tú me estás haciendo, este es el análisis que por entidad se tiene que realizar. Definitivamente tienes razón en decir que esos niveles de madurez que se tienen por parte de cada una de las entidades, pues difieren. Hay algunos que tienen más, hay algunos que han desarrollado capacidades fuertísimas, que tienen una serie de elementos dentro de la entidad que le permiten pensar de cumplir de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando dentro del marco, pero también nosotros podemos pensar que quienes no lo tienen lo pueden acoplar. ¿Y de qué manera? Y es que finalmente, si tú mencionas que no han podido implementar todo el tema del marco
digamos, todo lo relacionado con el modelo de arquitectura empresarial, y hay cosas que limitan los temas de seguridad y privacidad de la información, y todavía no tienen claro el tema de servicios ciudadanos digitales. Podemos pensar que cuando estamos teniendo esta oportunidad de realizar transformaciones digitales es poder hacer como el proceso inverso. Y si miras prácticas que se han realizado en otros países, como por ejemplo en México, es que ellos lo que tratan de generar es una solución y que la solución esté completa de principio a fin. De tal manera que si nosotros estamos diciendo que vamos a generar un servicio por parte de nuestra entidad y no contamos en este instante ni con toda la arquitectura, ni con toda la seguridad, ni con todos los temas de servicios ciudadanos digitales montados plenamente, entonces a partir de esa solución sí podamos decir que ella va a contar con los elementos de arquitectura necesarios mínimos, que va a contar con los elementos necesarios mínimos de seguridad y que vamos a poder cumplir con los elementos de interoperabilidad, por ejemplo, mínimos que se requiere para que ese servicio salga por parte de la entidad hacia el ciudadano. Entonces, empezar a mirar por parte de cada uno de nosotros en el estado de madurez en el que nos encontremos, analizar, y como nada, esto es una camisa de fuerza, realmente lo que nosotros planteamos aquí son elementos bajo los cuales ustedes puedan adoptar mejores prácticas. Y aquí también es donde nosotros tenemos que ser muy ingenieros para ingeniárnoslas y lograr que estos puntos clave que hemos venido mencionando los podamos desarrollar puntualmente para que ese tipo de soluciones que vayamos a llevar a futuro pues cumplan con todo lo que nos demanda los habilitadores de la política de gobierno digital. Soluciones debemos encontrar. Tal vez sí nos demoramos y posiblemente con las ayudas que se dan desde el acompañamiento de Mintic podamos ir mejorando la forma en que gestionamos la tecnología en nuestras entidades. Dime. Gracias. Carlos Andrés, dime. ¿Ibas a preguntar algo más o...? Quedó más o menos ampliada la duda. No, quedó clara. Estaba aquí pensando, Frank, que sería como muy interesante que ustedes pusieran de pronto al manual ese mapa de esa interacción de acuerdo a los 6 dominios, al modelo de seguridad, con el tema de transformación digital. Todas las gráficas que ustedes nos han mostrado, o que yo he estado en esto, yo desafortunadamente hoy entro un poco tarde, pero siempre ha sido muy claro las presentaciones. Entonces, esa posibilidad de armar el paquete o en una sola gráfica, ¿cómo se entraría a partir de del marco de referencia o del habilitador de arquitectura y seguridad y obviamente de servicios ciudadanos a todo el tema de transformación como una gráfica? Sería muy interesante. Solamente lo pongo sobre la mesa. Gracias. Interesante planteamiento y me parece pertinente eso que tú mencionas porque pues he ahí... Digamos que el manual que deberíamos generar a partir de este marco, ¿no? Y es de qué manera integramos, pues obviamente, todos nuestros habilitadores para que esa generación de servicios que vamos a tener que estar trabajando de manera continua y dinámica nos permita realmente tener como ese plano alrededor de qué construimos cada vez que estamos nosotros generando algún tipo de solución dentro de la entidad. Y retomando eso que estás diciendo, está perfecto. Y también ahorita retomando con todo este tema que es nuevo, o sea, lleva dos o tres años, pero en general es muy nuevo el tema de la interoperabilidad con X-Road, ¿no? O sea, que pudiera entrar ahí sería maravilloso. Sí, creo que todos estos temas son supremamente nuevos, generan una serie de inquietudes y además a veces desbordan como la imaginación alrededor de todo lo que podríamos hacer nosotros dentro del Estado. Vamos muy paso a paso y obviamente aquí tal vez a partir de esto que nosotros estamos mencionando que es la innovación, pueden cambiar muchísimas cosas
dentro del trabajo que se realice por parte de todas las entidades. Abordar desde diferentes puntos de vista el desarrollo de soluciones, pues va a implicar que nosotros también aquí apliquemos de diferente manera pues todos los lineamientos que se nos dan para poder dar los resultados que nosotros esperamos. Si miramos que hay que trabajar desde puntos de vista de eficiencia presupuestal, en tiempo, pues obviamente tenemos que encontrar fórmulas alrededor de qué es lo que es más pertinente dentro de nuestras entidades para llegar a generar esos elementos de interacción que nos está pidiendo el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional y la Directiva número 2 nos dice todo lo que salga de ahora en adelante en tema de trámites y servicios nace digital. Ok, ahí no está diciendo nada más. Entonces nosotros podemos empezar a interpretar muchas de estas cosas, de qué manera lo hacemos mucho más eficiente, cumpliendo con los diferentes lineamientos, sin olvidar, y eso sí es lo importante, que debemos cumplir con esos habilitadores para que esos servicios realmente lleguen al ciudadano de la manera adecuada. No es salir con un servicio digital porque salí con el servicio digital, sin tener en cuenta elementos de arquitectura, sin tener en cuenta elementos de seguridad, sin tener en cuenta elementos de interoperabilidad, por decir lo mínimo. Dime, Carlos. Bueno, buenas tardes, qué pena, si no tenía el micrófono encendido. Yo tengo, unas inquietudes con respecto a que, si bien es cierto, pues, si el área de TI en una entidad no está articulada, por decirlo así, y, digamos, está descentralizada en varios puntos donde se maneja proyectos de TI, pero que no se centralizan directamente en un área, entonces, pues, a veces hace que muchos de los procesos tengan retroceso, ¿sí? Y que no haya una mirada amplia para todo esto que se puede hacer con tecnología. Entonces, digamos que, no sé, si directamente desde de la parte de MITIC o eso haya algo que pueda hacer que las entidades del distrito o públicas tengan que esa área exista, o sea, un área real donde esté descentralizada un poco de ciertos procesos, sino que pueda tomar decisiones en este tema, ¿sí? Para que no podamos, digamos que, hacer uso del recurso sin que se afecte. Por ahorita, por la pandemia, hay muchos de los recursos que se tenían destinados para ciertos proyectos, los cuales por lo mismo tuvieron que dejarse de un lado, pues, para, digamos que, suplir otras necesidades que son, pues, bueno, se requieren, pero atrasa ciertos procesos que se tenían en mente. Eso por un lado. Lo segundo es, digamos que, en la parte de seguridad de la información y en cuanto a algunos de los requerimientos que se hacen. Yo sí veo o noto que hay algunas cosas de las informaciones que se solicitan que se publiquen como activos de información, inclusive los riesgos. No sé hasta qué punto realmente sí sea necesario o qué tan vulnerables nos hace a nosotros como entidad. Lo digo ¿por qué? Porque si un atacante, doy un ejemplo, estamos haciendo un proceso porque nosotros no tenemos un buen firewall, no tenemos unas condiciones en una entidad, ya sea grande o pequeña, y estamos diciendo que tenemos ciertos problemas, perfectamente un atacante, ya sea una organización criminal o un estado o lo que sea, puede empezar a hacer ingeniería social sobre eso y dar los puntos, encontrar los puntos débiles y atacar, ¿sí? Y creo que a veces en este tipo de seguridad estamos un poco como débiles. Lo otro que quiero preguntar es con respecto a la parte de seguridad, ¿sí? Al resguardo de la información. No sé en el estado cómo estamos haciendo, si hemos realmente visto opciones. Sí, sé que hay opciones para cuando hay un desastre, cómo podemos recuperar esa información. Si no están los recursos o si hay forma de que a nivel de Estado tengamos la posibilidad de tener algo que sea propio del Estado colombiano para centralizar toda esta información, ya sea desde las entidades distritales o a nivel nacional. Lo digo porque con esto que tenemos de la pandemia nadie nos garantiza. Nadie nos garantizó que pasara esto, y tampoco nadie nos va a garantizar que haya una guerra en unos 2 o 3 años y que nuestra información que tenemos no esté resguardada en otro país o tengamos una forma de resguardar esa información que es propia. Claro, digamos que los sistemas de nube son una opción,
pero pensaría yo que la mejor opción no es esa, tercerizar estos ciertos procesos, sino que sea algo propio del Estado colombiano. Que nosotros empecemos a invertir es más bien en tecnología y tratar de desarrollar tecnología. No es decir inventar lo que ya se ha inventado, pero sí empezar a tener un tipo de autonomía a nivel de tecnología como tal, porque estamos dependiendo bastante de otras cosas y nosotros no sabemos las relaciones cómo puedan ser a futuro, si es de tratar de hacer el ejercicio de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, pensaría que sí debemos empezar o desde el Ministerio de Tecnologías a evaluar todo este tipo de cosas, porque no son caras. Y evidentemente, pues, si se dan los recursos o ciertos recursos, a veces se desvían para otras cosas. Y veo que sí, hay mucho protocolo, hay muchas cosas, pero no se están llevando como se deberían de pronto llevar para que todos tengamos una como normal, no sé cómo explicarlo, pero para que todos digamos al término que así creemos o queremos con la parte de tecnología, ¿no? Eso sí, digamos bueno, son muchos aspectos los que has tocado y voy a ver si puedo empezar primero con el tema de cómo, digamos, MINTIC, dentro del desarrollo que tiene de sus políticas, sus lineamientos, sus estándares, trata de impulsar para que cada una de las entidades, en la medida de sus posibilidades, pues tenga elementos con los cuales pueda trabajar y desarrollarse, digamos que acorde a ese tipo de misionalidad que tiene. Cuando nosotros pensamos en de qué manera empezamos a ganar importancia dentro de la entidad y ser estratégicos, es precisamente por ese posicionamiento que la organización le da a las áreas de tecnología. Si nosotros allí, dentro del trabajo que estamos realizando, seguimos en un nivel operativo y nos ven operativos como soporte, pues difícilmente podemos nosotros alcanzar esa preponderancia dentro del desarrollo de la organización para que la tecnología sea quien apalanque y se vea como un elemento estratégico dentro de la entidad. Hay un decreto que es el 415 que tiene función pública, en donde digamos que da una cierta línea alrededor de cómo los CIOs deben pertenecer o estar catalogados dentro de la organización. Digamos que esas son formalidades, pero que más allá de la formalidad también está en un tema de la cultura organizacional, de qué manera nosotros vemos y tratamos nuestra información, de qué manera nosotros vemos y tratamos, obviamente, el pensar a futuro cómo nosotros nos vamos a desarrollar y de qué manera nosotros invertimos en materia de tecnologías de la información, no por per se temas de desarrollo exclusivamente tecnológico, sino eso que tú estás mencionando, alrededor de temas de seguridad, alrededor de protección de datos para la entidad y para el ciudadano, alrededor de temas de forjar iniciativas con las cuales nosotros tengamos efectivamente medios con los cuales podamos superar crisis como la que nosotros en este instante estamos viviendo. Y no ir detrás de quienes normalmente imponen este tipo de estilos de realizar las cosas, porque pueden decir, pues es que esto que estamos hablando de transformación, hoy fue transformación digital, en el pasado era estrategia en línea y en el pasado tenía otro nombre, pero se vuelven es como modas. Pero realmente lo que queremos decir es, no esto que estamos planteando por generar simplemente un tema conceptual y de cambio dentro de la entidad, sino que es que nos demos cuenta de una realidad en la que nos estamos moviendo día a día. Y es, si nuestras economías se están volviendo digitales, ¿de qué manera nosotros nos estamos montando en ese tema? ¿De qué manera nosotros como entidad asumimos el reto? Porque pues obviamente el ministerio tiene, digamos, el reto de generar las políticas, los lineamientos y decirle a todos
miren, aquí están estos tipos de herramientas para que ustedes las utilicen y puedan trabajar y hacer sus desarrollos. Pero si dentro de cada entidad no tenemos y valoramos ese ejercicio que se tiene que hacer, pues obviamente a ti te queda más complicado poder lograr cambios como una golondrina llamando agua. Es un tema en donde la alta dirección y quienes están trabajando deben incorporarse al modelo integral de planeación y gestión primero que todo, porque nosotros desde allí, desde el tema de función pública, es que estamos diciendo debemos integrar las 18 políticas, ahora debemos integrar este plan de transformación al plan de acción de la entidad y empezar a tener esa mirada y esa visión, juiciosa y certera de cómo utilizar la tecnología en pro del desarrollo del Estado colombiano. Pero digamos que eso se nos sale un poco de las manos porque son muchas cosas las que tú planteas. Exacto, pero es que ese es el punto. O sea, si yo estoy haciendo algo de la forma global, como estoy, entonces entendería yo que eso debería ser una de las principales causas que se deberían realizar en todas las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces van a haber algunas que van a avanzar, otras no, y bueno, lo que hemos visto, no sé, a las demás entidades, es que hay retrocesos por esto. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos ahí una desegregación o lo que estabas diciendo, ahí nos ven solo de la parte operativa o de ese tipo nomás misional, y entonces no empieza a haber un crecimiento y hacia donde tenemos que apuntarlo, pero eso creo que debe ser una política más de arriba, lo que estás diciendo, es decir, que hay una forma estructural ya de ver, por lo menos en la parte de la arquitectura como tal, que sí se aplique, ¿sí? Porque si no, seguimos haciendo lo mismo. O sea, veo que pasa de estado a estado y no podemos, o sea, tenemos ese retroceso y pues por cumplir, las entidades intentan hacerlo, pero no hacer el trabajo que es tener el producto real a lo que estamos apuntándole, a que esto sea tecnología para la gente y también para las entidades y que sea una solución real, sino que estamos viéndolo como, o bueno, es la sensación que me deja, es que lo estamos haciendo por cumplir, hacemos toda la tarea, tratamos de cumplir con la documentación, etc. Pero al fondo, si uno lo ve, realmente no se está cumpliendo. Y eso es, digamos, que una de las preocupaciones que yo veo. En lo segundo es, bueno, lo que toqué en la parte de seguridad. Veo que si llegase una guerra o algo, se va a perder bastante información y vamos a tener que tener retrocesos, y eso creo que no lo estamos viendo. Y eso sería muy bueno que lo hagan. Hay países como, bueno, Estados Unidos, que están, digamos, que ellos sí tienen su información centralizada y tienen focos que son propiamente de Estado, no tiene que ser de otros estados, sino, bueno, pueden haber convenios, etc., para dejar sus servidores o cosas que puedan asegurar eso y tengamos la posibilidad de asegurar la información. Pero eso no lo, digamos que es de las cosas que para mí genera preocupación y digamos que a futuro la podamos hacer, pero es para no tener retrocesos. Y consideraría que sí debería, desde el MINTIC, digamos que es una sugerencia, es que desde el ministerio se haga eso, o sea, que tratemos de que seamos algo estratégico y que dentro de las entidades también, que en las entidades que no lo tengan, se cree esa área que sea estratégica. Hay algunas, como todo, que están bastante avanzadas, pero hay otras que no. Y si estamos haciendo una política que va a cobijar a todas, entonces en ese orden de ideas también todas deberían estar sobre esa, de esos, digamos que, esas lecciones aprendidas sobre las otras entidades que se han estado aplicando estos modelos y que les ha funcionado. Para que no tengamos problemas como ha pasado ahorita con lo de Big Data, ¿no? Que es algo que debió ser escalar. Y hemos tenido ya dos retrocesos con esto que se montó, por lo mismo, por la planificación o porque, bueno, lo que sea, porque no estamos, digamos que en el universo de esta política, estamos tomando todo como si estuvieran a la par, y al interior decimos que no, pero cuando vamos a ver la aplicación sí se exige, y creo que es uno de los problemas estructurales. Lo segundo es en la parte de la seguridad de la información, generalmente o lo que a veces se da a entender es que la seguridad de la información se toma como, o en teoría, debería ser todo, ¿no? Y ya hay desglosas para la seguridad informática y etc. Pero se está tomando es como la seguridad informática como seguridad de información. Y ahí es donde también he notado que hay ciertos riesgos que no se evalúan como debería ser en algunas entidades, por lo mismo, por la misma semántica y cómo se está haciendo el manejo. ¿Por qué? Porque dejamos de ver que la carpeta o el archivo en físico debería tener unos protocolos
¿sí? Porque estamos diciendo que solo seguridad informática, que si lo dejamos de esa forma, solo sería la parte digital, al BID y bueno, etc., que hay unos protocolos para eso. Pero estamos dejando otras cosas que sí se requieren para la seguridad de la información, inclusive las personas, ¿no? Que es uno de los puntos que se deberían también tratar, y dentro del modelo eso veo que hay falencias respecto a esto. No sé ustedes desde el MITIC cómo lo estén tratando, pero desde de las preguntas que he tenido, de las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, mezclan esas dos cosas que no deberían ser y deberían estar ligadas en, digamos, en cada entidad, por lo menos estas dos figuras, seguridad de información, seguridad informática, para de esa forma hacer un desglose y ya hacer otras cosas que sí se deben hacer para salvaguardar la información a nivel interno, como tener personas con capacidades de hacking ético o otro tipo de cosas. Digamos que esas son algunas de las preguntas y sugerencias que tengo con respecto a esto. Ok, pues son muchas inquietudes que tienes alrededor de cómo nosotros como Estado funcionamos, en donde lo que se ha tratado pues desde las diferentes partes que están vinculadas, y aquí podemos decir que tenemos a Presidencia, MINTIC, Función Pública, Dirección Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación. Entonces es cada uno, digamos, está dando un aporte alrededor de todos estos temas, y obviamente el cambio y la dinámica que se tiene alrededor de en el mundo, pues lo que nos está diciendo es hay que ser mucho más eficiente, hay que trabajar mucho más rápido, hay que ser mucho más adaptativo. Y nosotros con estos modelos que estamos tratando de implementar, pues queremos tratar de llegar a tener ese tipo de trabajo dentro de las diferentes entidades. Llegar a todos con este mensaje y hacer entender ese tipo de dinámicas cuesta. Nosotros normalmente en el Estado, para poder tener cambios, si arrancamos esto en este instante, estamos viendo resultados hasta dentro de 3 años. Entonces, de esa manera, como nos movemos, pues obviamente tenemos que empezar a trabajar mucho más rápidamente en tratar de mejorar de parte, obviamente, de toda el engranaje que hay, de cómo mejoramos este tipo de interacciones para que efectivamente lo que se está planteando, y obviamente aquí en esto te puedo decir es, existen los elementos, tal vez lo que nos falta es un poco de integración para que eso que tú estás manifestando se dé en el resultado de los diferentes ejercicios que se hagan dentro de las políticas que están planteadas, dentro de los estándares que se están utilizando, dentro de todo lo que los insumos que desde las diferentes entidades te mencioné, porque digamos que no es algo imposible de cumplir. Lo que realmente es y lleva trabajo, o lo que nos genera a nosotros esfuerzo, es poner de acuerdo a todas las entidades para que lo hagan y lo cumplan y mejoren ese tipo de esquemas alrededor del desarrollo de los ejercicios que se están haciendo tecnologías de la información y conceptualización y trabajo por parte de cada uno de los equipos de tecnología en las entidades. Creo que cada uno encuentra dentro de este desarrollo de tecnología que tiene en su entidad y ese nivel de madurez, pues diferentes cosas como las que tú has mencionado de parte de donde tú estás. Y algunos más fuertes, tal vez algunos más leves, pero estos espacios que nosotros estamos consolidando a través de los acompañamientos que realiza el Ministerio de las TIC, pues les permite a ustedes de todas maneras tener como unas salidas alrededor de esas inquietudes. Y también vemos que cuando se generan estos manuales, estándares, lineamientos, pues hay unos espacios en los cuales ustedes pueden dar sus impresiones para que efectivamente en la construcción colectiva podamos tener, digamos, elementos con los cuales podamos mejorar
el desempeño de nuestras instituciones. Vamos haciéndolo, tal vez no de la manera en que cada uno quisiera, pero que existen formas y este tipo de elementos dentro de nuestras entidades existen. Lo que hay que hacer es que realmente se puedan cumplir y se puedan llevar a la practicidad y digamos que a diferencia de lo que venimos haciendo con nuestros modelos tradicionales, pues el tema de transformación digital lo que nos está invocando es que sí tenemos que ser mucho más dinámicos, que tenemos que ser mucho más innovadores y que tenemos que cambiar esa percepción y esa visión alrededor de cómo realizar las cosas dentro de la entidad para que se mejore, pues no solamente haciendo uso de tecnologías emergentes, sino también haciendo realmente conciencia de que tenemos que cambiar esa cultura dentro de la organización y que tenemos que empezar a empoderar mucho más a toda la a todos los niveles de la organización para que se den los cambios. Es muy difícil que podamos solamente desde unas áreas llamar o invocar el cambio mientras los demás sigan pensando en que tenemos que seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que aquí elementos que no se han hablado fuertemente dentro de los diferentes planes que hay en el modelo integral de planeación y gestión, sí lo estamos haciendo con la transformación digital y le estamos diciendo piense diferente, hágalo diferente, conciba de manera diferente todo el desarrollo que usted tiene alrededor de este tipo de elementos que hay y deje de mirarse también la entidad solamente como el centro de la atención hacia alrededor de los cambios que se tienen que generar y mire más hacia el ciudadano. Entonces, pues obviamente, ahí tenemos una serie de debilidades, también tenemos una serie de oportunidades de mejora inmensas, pero también tenemos que empezar a mirar que sobre los puntos fuertes que podemos trabajar, apalancamos eso que nos hace falta y podemos dar tal vez un mejor resultado. Gracias, Carlos, por tus aportes y creo que nos llevamos unas inquietudes bastante interesantes para poder compartir con la gente del ministerio y en materia de trabajo sobre esos cambios que se deben tener en cuenta a partir de todo esto que se está generando de la política de gobierno digital en su implementación, podemos apoyar eso que tú estás mencionando que hace falta dentro de nuestras entidades. Bien, continuando con el tema que estamos trabajando de transformación digital, pues aquí tenemos entonces que la primera dimensión clave a tener en cuenta en todo el tema de transformación digital, pues son las personas, ya lo habíamos recalcado, y pues el tema de la cultura es supremamente importante para que le demos un manejo a las habilidades que se tienen que desarrollar para llevar a cabo los procesos que se sitúan como procesos core dentro de la entidad. La cultura tiene relación con las interacciones sociales y con los modelos de liderazgo. Y aquí, en esta parte, entonces, las personas son quienes en primera instancia llevarán siempre adelante todo el tema de transformación digital y esa mentalidad digital es la que está inmersa dentro de ellos para poder cumplir con los propósitos que nosotros hemos definido. Esos factores culturales internos también determinan la manera en que la organización opera y se hace fundamental brindar aquí a los ciudadanos elementos o servicios necesarios para optimizar su interacción con el Estado. Y se hace énfasis en que todo este tema lo que debe aminorar es la resistencia al cambio, no tener una cultura reacia, sino que se haga una gestión adecuada para poder llegar a tener realmente procesos de transformación digital en las entidades. Para lograr implementar todos estos procesos de transformación digital, pues se debe trabajar sobre las personas que conforman la entidad, implicar esa cultura de trabajo que hay dentro de ella y así también pues se debe analizar el nivel de digitalización que tienen las personas en términos de habilidades tanto duras como blandas y de la mano de las áreas de recursos humanos, de talento humano, es donde nosotros empezamos a mirar aquí de qué manera están los diferentes servidores aptos
calificados, idóneos en el desarrollo de todo este tipo de transformación que nosotros estamos invocando, y esas habilidades blandas, pues obviamente, de qué manera se vienen desarrollando a través de los comportamientos y la cultura frente al cambio que existe dentro de la organización. Entonces, si nosotros vemos el tema de personas aquí, pues está todo el tema de manejo de habilidades, en donde debemos tener en cuenta cuál es nuestro nivel de competencia digital actual. Es por eso que si nosotros queremos tener una gestión del cambio bien diseñada, pues debemos saber en qué nivel están nuestras personas, de qué manera va a haber una aceptabilidad a las diferentes soluciones que se den, y cómo nosotros determinamos claramente objetivos y una hoja de ruta que permita interactuar con este personal. Y si, dado el caso, lo que nosotros estamos diseñando y habilitando dentro de la entidad pues no corresponde a los perfiles que nosotros tenemos, pues desarrollamos un proceso de reclutamiento en donde vamos a tener allí pues personas que tengan esas habilidades, y lo que vamos a tratar es de mantener aquellas que ya están dentro de la organización para que mejoren sus habilidades también y puedan estar interactuando con aquellas que trabajan con las soluciones de transformación digital que se vayan incorporando en el tiempo. Entonces, aquí, para el tema de habilidades duras, pues miramos de qué manera estamos nosotros conociendo de primera mano, a través, como lo mencioné, de las áreas de talento humano, cómo están nuestros colaboradores en el manejo de los sistemas de tecnologías de la información, en temas de investigación, en bases de datos, en gestión de proyectos, en las encuestas que ellos realizan y de manera periódica se tienen, pues a ver qué necesidades hay con respecto a todos estos elementos. Aquí podemos nuevamente recurrir a nuestra mesa de servicio para saber, por ejemplo, qué áreas son las que más piden ayuda alrededor de temas con los sistemas de información. Si es problema del sistema de información o es problema de las personas que están dentro de las áreas que no pueden trabajar con el sistema, si es un tema de accesibilidad y usabilidad, si es un tema realmente de conceptualización y de trabajo de quien desarrolló el sistema y el operador o del proveedor que lo suministró. En el lado de las habilidades blandas, pues entonces son temas de comunicación, de métodos ágiles, de gestión del cambio y del liderazgo, que lo que permiten aquí realmente es empezar a tener un empoderamiento de los equipos de trabajo para poder lograr asimilar los cambios que se dan desde la transformación digital para obtener los principales, para poder obtener aquí los principales rasgos culturales que tienen oportunidad de mejora en la digitalización de los procesos dentro de la entidad. Para nosotros valorar el grado de digitalización que tienen las personas y la cultura dentro de la entidad pública, nosotros debemos responder aquí, como hemos venido haciendo dentro de nuestra metodología, cuatro cuestionamientos. El primero es, ¿cuál es la brecha existente en las habilidades duras para el manejo deseado de las tecnologías? El segundo sería, ¿cuál es el nivel de habilidades blandas de los funcionarios de la entidad? El tercero es, ¿qué tan preparada se ve la cultura dentro de la organización hacia una gestión del cambio orientada a lograr la transformación digital? Y el cuarto sería, ¿qué tan preparada está la ciudadanía para aceptar los cambios de la entidad frente a la transformación digital? Digamos que cuando nosotros hacemos estos cuestionamientos, estamos dando respuestas a quienes están detrás de todos estos cambios que se van a presentar dentro de la entidad, quienes pertenecen a las áreas de gestión humana, a las gerencias o a la alta dirección. Y si nosotros miramos aquí elementos disruptivos, pues es que si nosotros tenemos dentro de nuestra cultura tradicional en la entidad temas verticales, ahora lo que nos dice la cultura digital es que debemos ser horizontales. Dentro de un tema de control, lo que nos lleva a la cultura digital es a dejar hacer. En temas de planificación demasiado cerrada, pues aquí tenemos que empezar a trabajar temas de innovación
Para la anticipación no es necesario tener ese tema tan fuertemente desarrollado, sino temas de experimentación. No dar órdenes en cascada, sino ser ágiles, no perder tiempo dando todo un escalamiento a un desarrollo. Para temas de formalidad, entonces trabajar como la comodidad. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando de manera virtual en casi todas las entidades y aprovechando los recursos que se tienen a través del internet, pues obviamente todo este tema de trabajo en orden en cascada nos genera a muchas personas retrasos en el desarrollo de las actividades, y vemos que podríamos solucionarlo más fácilmente, pero como estábamos acostumbrados a trabajar esto en la presencialidad, aún seguimos llevando este tipo de esquema a la virtualidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer el quiebre y empezar a trabajar con temas de agilidad en el desarrollo de cada una de las actividades que estamos haciendo dentro de nuestras entidades. Si desde el pensamiento mismo interno de nuestra entidad mantenemos esa convencionalidad alrededor de cómo venimos haciendo el trabajo, pues obviamente cuando hablemos de transformación digital, lo que vamos a tratar de llevar es ese mismo esquema, y eso no nos va a funcionar. Ese tipo de elementos son los que tenemos que empezar a tener quiebres fuertes para poder realmente alcanzar esos objetivos que nosotros nos estamos planteando. Aquí en el tema de la cultura tradicional hablamos de propiedad, en el tema de cultura digital de colaboración, en el tema de la cultura tradicional hablamos en temas de rigidez, y aquí en el tema de la cultura digital de flexibilidad. Entonces, es importante que todos estos puntos que ustedes están viendo acá empiecen a abordarlos desde ya en lo que nosotros estamos haciendo, porque la transformación digital también empieza desde ahí. No es solamente un tema de que cuando haga la solución, cuando utilice la tecnología emergente, sino es un tema cultural dentro del desarrollo de nuestro dentro de nuestra entidad, y que este tipo de elementos obviamente aquí no los incorporan las áreas de tecnología, aquí los incorporan las áreas de talento humano con la alta dirección, dando realmente aquí lineamientos desde arriba para que podamos tener en cuenta que este tipo de prácticas nos van a llevar a ser mucho más eficientes y tener muchos mejores resultados en el futuro. Digamos que hasta aquí, el día de hoy, deberíamos tener entonces identificados temas puntuales alrededor del plan de transformación digital. Terminar de llenar nuestra herramienta que está en Excel, documentar dentro de la plantilla que les hemos facilitado los capítulos 1, 2, 3 y 4 con los diferentes elementos conceptuales que les hemos dado, y que de esta manera podamos pues tener dentro de la próxima sesión nuevas inquietudes alrededor de cómo nosotros llevamos a cabo la transformación digital en nuestra entidad, teniendo en cuenta ese estudio minucioso de las áreas y los procesos core, teniendo en cuenta esos niveles de madurez que tenemos en las dimensiones de procesos, tecnología, cultura y análisis de datos. Y finalmente, para terminar, pues lo que necesitamos realmente es poder empoderar dentro de nuestras entidades a todos los integrantes de la organización para que este ejercicio realmente cumpla con ese objetivo de llevar a la entidad a mejorar en todos los aspectos y ser y tener una cultura digital y una evolución dentro del cambio que nos solicita el plan de transformación digital de la entidad. Buena tarde, y si hay alguna inquietud, estoy a su disposición para atenderlos. Si requieren de alguna ayuda especializada, por favor, se comunican con nosotros, con Sergio o con Natalie, y por favor llenen la lista de asistencia para que de esta manera podamos dar respuesta a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Frank. Gracias, buena tarde. Sí, gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muy amables. Con gusto, Olga. Siempre.